Muy apretado. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Quiénes vinieron ayer? ¿Quiénes vinieron el lunes? Bueno, hay algunos que no vinieron ninguno. ¿Quiénes no vinieron ni ayer ni el lunes? Bien, entonces a ellos les voy a hablar porque los demás ya me escucharon ayer y anteayer. Este, bueno, yo soy Juan Delfino, soy set manager de Globan Chaco. Eh, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Nuevamente, los que estuvieron los días anteriores. Eh, bueno, para comentarles un poco de qué es Globan, Nosotros desarrollamos software, ¿sí? Este, somos una de las empresas denominadas unicornio, eh, por valer más de mil millones de dólares. En el caso de Globan ya está por, creo, por los 3,200 aproximadamente. Eh, para que tengan una idea, Globan actualmente ya tiene eh, 11.000 empleados en el mundo, en 34 países. Estamos acá en Resistencia con una nómina de 115 empleados, todo acá de la zona, talento local de resistencia y de corrientes y de también ciudades cercanas que vienen acá. Este... Y exportamos software a importantes, importantísimos clientes eh, internacionales. Eh, hoy van a estar otros chicos más dando unas charlas muy interesantes para ustedes. <coughs> Espero que la puedan aprovechar. Como les decía, acá en Resistencia, el talento nuestro son toda gente que se formó, mucha gente se formó acá en esta misma empresa desde ya hace unos años. Y hoy van a estar compartiendo sus conocimientos, experiencias, nuevas tecnologías o nuevas metodologías con ustedes para que bueno, puedan aprovecharlas y a su vez este, eh, utilizarlas o, o, o tener mayores conocimientos en la industria. Bueno, nuevamente, bienvenido a todos, espero que puedan disfrutar de todas estas charlas. Hoy hay muchos chicos y como lo hago cada día, este, en el inicio... Quiero este, darle un fuerte aplauso, brindar un fuerte aplauso a todos los organizadores de estas charlas, porque fueron un grupo de chicos, que son todos, algunos están acá, Eidiana y muchos más, que se pusieron la camiseta y organizaron toda esta semana de charlas, desde este, el diseño de la página, la organización. Eh, por favor, adelante, pase, por favor. Está invitado. Y un ex-glover, conocido, amigo de la casa. Y bueno, este, y ellos se pusieron al hombro toda esta organización. Yo prácticamente eh, me paro acá y hablo un rato antes de cada charla. Lo demás lo hicieron todos los chicos. Así que un fuerte aplauso para ellos, por favor. Sin más, lo dejo con el anfitrión, Niquiten. Muchas gracias, Juancito. Eh, nada, antes de empezar, lo mismo que los días anteriores, ¿sí? Algunas instrucciones. Eh, para empezar, hay matafuegos ahí y allá atrás y también tienen en los pasillos. Cualquier cosa, eh, por favor, salimos de forma ordenada por la escalera, no por ascensor, ¿sí? Eh, los baños, ya les habrán indicado, están ahí, del lado derecho las mujeres, del lado izquierdo los hombres. Los glovers, por favor, al baño de arriba, del sexto. Eh, no pueden pasar a este sector que ahí están las oficinas, en sí, por favor, a menos que vayan, no sé, acompañados por un glover, pero solos no. No toquen nada de las alacenas y demás, que mañana continúa el día acá y tenemos que dejar todo ordenado. Cualquier cosa, le consultan a los bueno, organizadores, tenemos esta remera o este collar, eh, así que nos pueden identificar. La puerta, por favor, dejen libre, más que nada para los glovers, no sé si hay ahí alguna hora, muy bien. Eh, porque nada, tiene que estar para fácil acceso para ir al baño, para salir, por cualquier cosa. Eh, no es que seamos pesados nomás. Y eh, otra indicación: hay, bueno, por un lado va a haber un hashtag que está en la puerta, está ahí y no sé dónde más allá. Eh, utilícenlo, los que ya vinieron ya saben, para un sorteo al fin del día. Y compartan en las redes sociales con el hashtag TheWeekRes19, también lo van a ver en varios lugares. Eh, para nada, eh, ahí vayan subiendo fotos, al fin del día vamos a elegir la mejor foto y eh, van a tener premios, ¿sí? una por red social. Vamos a ser súper rigurosos con los tiempos, hoy tenemos muchas charlas eh, y nada, a las 10 como le comentaba los días anteriores, cierra el edificio acá abajo, así que vamos a tratar de salir a lo antes de las 10, si no va a ser un quilombo, así que eso. No, no quiero dormir con vos, encima. <laughs> Así que, nada, eh, le damos la bienvenida a los chicos. Bueno, eh, bienvenidos a todos a esta Dev Week Resistencia del día miércoles. Y vamos a comenzar con eh, dos speakers de la casa, que son eh, Paula Fernández y Evelyn Barrios. Ambas son Cuse Manual. Eh, acá en Globan desde ya hace un tiempo. Fa trabajan para la aerolínea Southwest Airlines, sí. una aerolínea norteamericana. Por eso hoy nos van a hablar sobre eh, los diferentes niveles eh, de testing. Un aplauso para las chicas. Buenas tardes, eh, soy Evelyn. Antes de abordar a los temas de niveles y tipo de testing, vamos a hacer un breve repaso acerca de los modelos que tenemos para desarrollar un software. El primero que voy a nombrar puede ser el más comúnmente nombrado o utilizado, es el modelo en cascada. Este modelo en cascada consiste en una serie de pasos o etapas que nosotros tenemos que ir cumpliendo para poder al final de, de nuestro camino, diríamos, a tener un software desarrollado. Prim la primera etapa es la etapa de requerimientos. En esta etapa consiste en hablar con el cliente, establecer las características y qué es lo que va a ser nuestro software. Eh, después, o sea, al listar todos los requerimientos o lo que va a ser el software, no va a permitir... Eh, establecer los riesgos, eh, los costos y cuán, la duración que va a tener nuestro software. El siguiente paso es el diseño. En la etapa de diseño vamos a definir dos tipos de diseños, el diseño arquitectónico y el diseño detallado. En el diseño arquitectónico vamos a definir los módulos que va, van a componer nuestro sistema y las relaciones, cómo se van a relacionar los módulos. En el diseño detallado vamos a definir si vamos a utilizar ciertos algoritmos o no, y vamos a ir organizando en cierta parte eh, los módulos para ir ya a empezar a codificar. En la etapa de implementación, lo que vamos a hacer ya, con los requisitos establecidos, los diseños ya bien marcados y refinados, el dev o nuestro programador va a empezar a desarrollar, va a empezar a codear, digamos. Una determinada la etapa de implementación sigue la etapa de la verificación, que en la etapa de verificación consiste, tengo todo mi software desarrollado, entonces ahora tengo que empezar a realizar las pruebas sobre el mismo. Eh, ahí en, en esta etapa es donde encontramos los bugs, los defectos, si hay algo fuera de lo normal. En la última etapa es la etapa de mantenimiento. Nosotros a esta altura ya tenemos nuestro producto andando, funciona y... Es el correcto. En la etapa de estar en mantenimiento es la más importante porque nos tenemos que asegurar que nuestro software sea, val, tenga valor en, el, en, en toda su vida. Una de las características de este modelo es que yo no puedo seguir con la etapa de diseño hasta que no haya terminado o refinado mis, mis requisitos o lo que mi cliente me está pidiendo. Bueno, antes de seguir con otro modelo, vamos a definir dos eh, términos que son muy importantes, que van a, nos van a permitir asegurar la calidad en un software, que son la verificación y la validación. Con la verificación nosotros nos aseguramos de que estamos construyendo un producto de la mejor manera. Y con la validación nosotros nos estamos asegurando que estamos construyendo el producto que nuestro cliente quiere. Digamos. Con la verificación nosotros nos aseguramos a través de ir verificando, en realidad vamos verificando con los requisitos. ¿Esto cumple con mis requisitos? Sí, sigo. Es por el buen camino. Y la validación nos va a dar al final nuestro cliente. El próximo modelo que presentamos es el modelo en B. Este tiene una característica de que por cada etapa que nosotros tenemos en el desarrollo software vamos a tener... Vamos a realizar pruebas. ¿no es cierto? Se basa en el cascada porque vamos a tener la, los requisitos del sistema, los, el análisis del sistema, el diseño, el diseño de los módulos y la codificación que sería ya programar. En lo que consiste es en el diseño de los módulos, por ejemplo, vamos a tener las pruebas unitarias, en el diseño del software, vamos a tener las pruebas de integración, en el análisis, vamos a tener las pruebas del sistema. Y por último, se van a hacer las pruebas de validación que ya lo va a hacer nuestro cliente. El modelo iterativo incremental es otra forma de realizar, de llevar a cabo el desarrollo de un software que consiste en: yo tengo mi proyecto que va a tener una cierta duración, pero nosotros podemos empezar a desarrollar o llevar a cabo nuestro proyecto sin tener todos nuestros requisitos bien claros. Tenemos um, cierta cantidad de que, de funcionalidades que tenemos que hacer, entonces nosotros ya podemos empezar. Es, este modelo va a tener por cada iteración nosotros vamos a abarcar las etapas de, de determinación de los requisitos, análisis, diseño, codificación y prueba. <coughs> Al final de cada iteración nosotros vamos a tener una funcionalidad terminada. La parte incremental, lo que propone este modelo es, yo desarrollo en una iteración unos requisitos y termino y le entrego al cliente algo funcional. Al, final, al finalizar la siguiente iteración, yo voy a tener lo anterior más lo de ahora. Es decir, yo con cada entrega voy agregando funcionalidad y voy obteniendo una versión funcional que al cliente le sirva. Como muestra el dibujito ahí, que en un modelo simplemente iterativo, yo primero le voy a entregar una rueda. El cliente no hace nada con una rueda, básicamente. Después, otra rueda, después el chasis, digamos, y después el autito completo. En un modelo iterativo e incremental, yo primero le voy a entregar. El, mi cliente quiere un autito, por ejemplo, y yo primero le voy a entregar una patineta. No es un autito, pero le va a servir para moverse. Luego le voy a poner al donde se agarre, voy a tener un monopatín. No es mi auto, pero se puede seguir moviendo. Después le entrego una bici, a la bici le pongo un motor, se puede seguir moviendo. Es funcional para nuestro cliente. Y al final de todas las iteraciones vamos a tener el autito. Un hmm, detalle o una contra que tiene este modelo es que no se suele documentar mucho, es decir, nosotros con cada iteración vamos haciendo, vamos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no se documenta mucho. Entonces eso va a dificultar a la hora de que nosotros, cuando nosotros tengamos que hacer las pruebas, no vamos a ver, porque va a decir esto anda así, esto no anda, esto es un bug o se diseñó así, no hay registro. Esa es una desventaja, digamos. Otra ventaja es que por cada iteración se tiene que hacer pruebas de regresión. Eso consiste en que yo voy a tener que probar lo que hice ahora más todo lo anterior. O sea que con cada cosa que yo voy agregando, no, no tengo que romper lo anterior, básicamente. Eso es demanda de tiempo, de costos y es muy cansador. Ok. Bueno. Ahora les vamos a contar un poquito eh, las, algunas características que tiene un proceso de testing y lo que usamos nosotros diariamente. Bien. Estas son algunas de las cosas que hacemos diariamente. Por ejemplo, eh, los testers que tienen que estar involucrados en revisión de requerimientos. ¿Qué quiere decir? Cuando empieza un proyecto nuevo, lo que se hace es eh, algo llamado story mapping donde el cliente cuenta lo que quiere del producto, ¿sí? Entonces, eh, está bueno que estén los dev y los tester o QC también, ¿por qué? Porque van a dar su punto de vista del proyecto, ¿sí? Le pueden demostrar que hay riesgo, que se puede hacer, que no se puede hacer. Eh, también hay un proceso que se llama tres amigos, que nos habló Leila el lunes. De, para los que estuvieron, y para los que no, es, se juntan un analista de negocios, un desarrollador y un tester cuando tienen una user ya eh, refinada. Y antes de eso, el tester lo que hace es, con esa user que tienen, empieza a ver qué casos de prueba puede ir haciendo. ¿sí? Entonces, cuando se juntan a hacer este eh, proceso de tres amigos, el desarrollador va a contar lo que va a hacer y el tester puede decir, bueno, si va a haber cambios acá, hay que probar esto. Eh, y el BA VA, eh, va a estar para ver que no se rompa ninguna regla de negocios. Otra cosa que usamos mucho es eh, early testing o pruebas tempranas. que eh, Esto puede ser antes o después que empiece el desarrollador a armar el código. Eh, nos, va, nos avisa y vamos a probar alguna funcionalidad más o menos que esté para ver si cumple o no con lo que pidió el cliente. Y con esto que cada producto se prueba o cada módulo se tiene que probar, es para que en la integración de eso nuevo que hizo el desarrollador, no rompa algo viejo, ¿sí? Que todo funcione como tenga que funcionar. Bien. Ahora, los niveles de prueba. Para los niveles de prueba, tenemos pruebas unitarias o unit tests. Esto generalmente se encargan los desarrolladores o los testers automatizados, que ahora Jonah nos va a contar un poquito de eso. Eh, bueno, este tipo de prueba es, por ejemplo, eh, se crea un método y se ve que ese método devuelva un valor esperado. ¿Sí? Es, eh, Después, eh, la integración. Cuando el desarrollador probó que esa funcionalidad o ese pedazo de módulo funciona, eh, lo, va a, como, eh, lo va a probar y lo va a relacionar con otro módulo y va a ver que esto funcione, las dos partes separadas, al unirlas que funcione. Un ejemplo de esto es... Por ejemplo, tenemos un error de backend, por ejemplo, un 500, y en el frontend se tiene que mostrar un mensaje determinado. Si les muestra algo distinto al usuario que no sea un error de, por ejemplo, se cayó el servicio y le muestra un error de, ingresó mal los datos, el usuario se va a cansar de ingresar datos y nunca se va a poder eh, loguear. Eh, hay dos tipos, dos niveles de integración que son los de componentes que lo realizan los desarrolladores y los de sistemas que lo realizamos eh, las cuse manual. Bien, eh, las pruebas de sistemas es probar todo un flujo completo. Por ejemplo, en nuestro caso de la aerolínea, eh, un tipo de, de prueba sería eh, poder ingresarme con un tipo de usuario. Poder hacer el book o el registro del, del vuelo, tener el ticket y que ese ticket después yo lo pueda cambiar, cancelar y demás. Bueno, y después tenemos las pruebas de aceptación. Esto en nuestro caso lo hace un, un equipo externo de QSES que se llama QMO. Y prueba cosas que nosotros eh, por ahí no, pro, no probamos. Entonces, eh, es como el paso anterior a salir a producción. ¿sí? Es para asegurarnos de que todo esté bien antes de salir a producción. Bien, después tenemos los tipos de pruebas. En los tipos de pruebas funcionales es... Eh, lo que hacemos diariamente en las QC, probar que dan de login, probar que dan de un booking, eh, todo ese tipo de, que son específicas a lo que nos pidió el cliente que haga la aplicación. Después tenemos las pruebas no funcionales. En este tipo de pruebas entran las pruebas de performance, eh, pruebas de seguridad y pruebas de accesibilidad. Nosotros, como trabajamos con una línea americana, eh, tienen que cumplir cierto nivel de accesibilidad. Sí o sí, cualquier eh, aplicación que estén vendiendo para Estados Unidos tiene que cumplir sí o sí. Si no, tienen una multa. Así que tengan cuidado con eso. Eh, bien, después tenemos los, las pruebas estructurales. En este tipo de pruebas estructurales tenemos las pruebas de cobertura. Las pruebas de, co de cobertura van a probar eh, en el código, por ejemplo, una rama del código que se vean eh, eh, las bifurcaciones, si hay algún método que se utiliza o no. Todo eso van a ver con esto y se utilizan una aplicación de nuestro equipo que se llama SonarQ. Bien. Y después tenemos las pruebas relacionadas con cambios. ¿Qué quiere decir esto? Pueden haber eh, pruebas relacionadas a un bug que hubo y hay que arreglarlo, entonces se realiza un retesting de eso. O se puede hacer una regresión, que es, eh, tenemos una, un módulo nuevo y probar que esa funcionalidad nueva no afecta al producto que ya estuvo andando. Eso es una regresión. Bueno, los tipos de testing anteriormente que hemos mencionado se van realizando mientras nosotros vamos haciendo el desarrollo del software. Los testing de mantenimiento ya se hacen con nuestro producto en producción, o sea que ya el cliente lo está usando. Por lo general se hacen los testing de prueba. Cuando nosotros queremos corregir algún bug que se detectó en producción o estamos haciendo la migración a otra plataforma o un nuevo requerimiento que el cliente resurgió y necesitamos hacer. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo que se propone es hacer prueba de retesting. En caso de que nosotros hayamos encontrado un bug, en producción lo que se hace es se fixea, o sea, se lo arregla. Luego se lo pone en un ambiente parecido o similar al que está en producción, nosotros lo volvemos a retestear de que ande, de que realmente los chicos lo arreglaron, y luego se hace una regresión. La regresión la volvemos a hacer es para que controlar de que ese arreglo no esté rompiendo el funcionamiento o afectando el comportamiento del sistema por otro lado. Básicamente en eso consiste los te el testing de mantenimiento. Listo. Ana, hasta acá que llamó ahora sigue. Jonah, con su... Ah, ¿preguntas? Sí. Corre, corre. ¿Cómo? ¿Está prendido? Hola mamá, un saludo. Eh... <laughs> ¿Cómo, cómo eh, mantienen el ambiente de testing lo más parecido al de producción? ¿Qué Uf. herramienta utilizarían? O, o... Por lo general, en nuestro proyecto, te hablo, que, que conozco, nosotros tenemos distintos ambientes. Tenemos el ambiente Dev, que cuando los chicos terminan de hacer su User Story o su funcionalidad, deployan ahí su código. Nosotras, QC probamos el código en ese ambiente. Cuando termina el, digamos, la release o termina la etapa, nosotros, eh, nosotros no, pero se, todo ese código que está en un ambiente de dev se deploya en otro ambiente que es Qua. O sea, este código que está estable, no tiene errores, está funcionando, se lo deploya en otro ambiente. Entonces, así nosotros y si después los chicos siguen haciendo otras cosas y deployando ahí, no rompa esa funcionalidad que anda. Ese ambiente... Luego, el equipo externo que nombraba hoy Paula vuelve a retestear todo. El, ese equipo arma su propio test plan, sus propios casos de prueba y vuelve a retestear. No tiene en cuenta lo que nosotros probamos. El, la idea es que nosotros no volvamos a testear porque nosotros ya sabemos que funciona y por lo general uno tiende a ir por lo que ya probó y si sí, anda y no mirar algún caso torcido por ahí. Si eso anda, ese equipo de certificación dice, ¿está de 10 lo tuyo? Se lo, ahí sí se lo deploya o se pone el código en producción. Después de esa, digamos, de esa etapa de certificación que hace ese equipo, el cliente recién puede asegurar. Cosa que se asegura muchísimas veces de que tu código que está en producción está andando. Gracias. ¿Sí? ¿No hay más? Bueno, un aplauso para las chicas. Sí. Recuerden, por favor, dejar la puerta, no ocupen espacio. Muchas gracias. Eh, bien, continuamos ahora con una charla del señor Johnny, que lo van a presentar. Después vamos con un break. Bueno, eh, ahora vamos a presentar la charla de eh, la vida del automatizador. En manos de eh, nuestro querido amigo Jonathan Schenfeld, con casi ocho años de experiencia trabajando en cinco. cinco. Ah, perdón, perdón. <laughs> cinco años de experiencia trabajando en varios eh, clientes internacionales. Hoy actualmente está trabajando para K12, una empresa de, eh... y la misma, en, una de las mayores en Estados Unidos. Estados Unidos. Y trabajó también para la aerolínea LATAM en su momento, y de ahí nos lo robaron. Pero <risa> nada, <risa> nos lo robaron. Así que nada, bueno, Johnny. Aplausos, por favor. Buenas tardes a todos por estar acá. Acá tengo unas hermosas fotos de cómo se vería en teoría un... mi puesto. Eh, la idea es hablar un poco del de, eh, rol de que es Automation Engineer. No se conoce mucho en la zona. Acá, déjame pasar. Acá está mi presentación. Una de las cosas que no nombró Chicha, que me parece importante, es eh, soy profesor en el informatorio de la Agencia de Empleo de la Provincia. Eh, la Agencia de Empleo de la Provincia trata de capacitar gente para que se inserte laboralmente en el área de informática. Uno de esos cursos es el de Test Automation Engineer. Eh, uno puede aprender desde muy básico hasta avanzado si sigue los otros cursos que son mucho más eh, cargados. Eh, otra cosa es que soy tutor en un proyecto interno que se llama Academy. Este proyecto surgió por la necesidad de eh, generar ese talento que se dedique a este rol tan buscado, que no solo es buscado en Globan o en empresas internacionales, sino que hoy en día también es buscado en empresas locales eh, como en el Polite. Yo en el informatorio tengo varios alumnos, tres si no me equivoco, que pertenecen a empresas del Polite. ¿tá? O sea que no es algo que pasa en Estados Unidos, Europa, ¿tá? es algo que podemos trabajar acá. Eh, es algo que está muy de auge y de eso surgió la necesidad del Academy. Este proyecto lo que nos permite es buscar a alguien con conocimiento básico en Java, conocimiento sólido en inglés, porque los clientes son en Estados Unidos por general, y eh, nosotros le enseñamos toda la parte de test automation. Acá vemos algunos logos de las aplicaciones más famosas. Hay muchísimas más. ¿Hay algún logo que no reconozcan? El primero, a la izquierda, Instagram, Facebook, Gmail, Amazon, WhatsApp. Abajo a la izquierda, Twitter, Slack y LinkedIn. ¿Alguno que no conozcan estos dos logos? Dani, justo Dani. Bueno, siguiendo. Estas aplicaciones tienen millones de usuarios y están lanzando actualizaciones continuamente. ¿Cuántas veces por día, eh, cuántas veces se quejan, o yo por lo menos, de que otra vez tengo que actualizar una aplicación que actualicé en Oc Porque agregan nuevas funcionalidades, seguridad. Bueno, piensen todo lo que dijeron las chicas, que hay que hacer retesting, que hay que hacer regresión. Que hay que hacer unit testing en la parte del código, integration. Bueno, eso se complica. Si hay que hacerlo manual, necesitaríamos mucha gente y mucho tiempo. Y no lo podríamos hacer, no podrían ver esas actualizaciones tan seguidas como las vemos en el Play Store. Bueno, a eso le agregamos otras complejidades. Tenemos a la izquierda los cuatro, los cuatro logos de los sistemas operativos más conocidos. Eh, tenemos Mac, Windows, Android y Linux. Algunos me van a decir que Linux, Android es parte de Linux. Bueno, la idea era separar mobile por otro lado. Eh, Windows, hay varias versiones. Tenemos la Windows 10, la 8, la 7, dependiendo de dónde vayan. Todavía siguen usando la vieja XP. Por general no la mantenemos. Después de Linux hay un montón de versiones también. Android. Tienen la 6, la 7, la 8, ya está la 9 y creo que también salió a la 10 hace poquito. O estado por salir. Entonces imaginen que tienen que testear todas las otras aplicaciones y tienen que andar. Bueno, la mayoría de las aplicaciones que puse anteriormente eran de mobile, pero Gmail también funciona en eh, los sistemas operativos usando los browsers. Ustedes tienen que ver que tienen que andar en todas esas versiones del sistema operativo y acá tenemos los browsers. Tenemos Safari, Chrome. Firefox Edge. También me no quise poner el logo Internet Explorer porque es un dolor de cabeza, pero también está. Eh, imagínense, bueno, tengan en cuenta que también Chrome, Firefox, Safari Edge sacan versiones todo el tiempo y nuestras aplicaciones dejan de funcionar a medida que van avanzando los eh, navegadores o implementando nuevas features dejamos que anden en navegadores versiones anteriores que todavía son muy usadas. Porque no todo el mundo tiene actualizado al último. Bueno, imaginen todas esas aplicaciones tratando de que anden todas estas combinaciones. ¿ca? Ahora le agregamos una complejidad un poquito más. Las resoluciones de pantalla. Si tenemos un smartwatch, los distintos celulares que vienen desde 4 pulgadas hasta 7, después pasamos a las tablets. Después tenemos lo que son los monitores de las PC o los Smart TV. Bueno, ahora sí, ya. Es imposible testear todo eso, ¿cómo? Entonces necesitamos de alguna manera automatizar todo ese proceso. Que más allá de que es imposible testearlo, imagínense ustedes testeando lo mismo todas las veces que tienen que hacer un release, prepararse para un release. Bueno. Acá estoy mostrando algunas y solo algunas de las herramientas para algunos tipos de testing. Hay muchísimos más. Yo no acá no nombro otros que son más eh, especializados, más avanzados, sino los más comunes. Tenemos Selenium que nos permite emular un usuario final. Disculpen. Tenemos Selenium que nos permite emular un usuario final en una web app. ¿tá? Entonces, con ese framework podemos emular un usuario en Firefox, en Chrome, en Safari, en Edge, en los distintos sistemas operativos con distintas resoluciones. Nosotros nos escribimos una vez, a algo que le llamamos script, y eh, podemos ejecutarlo en todas esas combinaciones que yo mostré. Selenium está aportado en muchos lenguajes, está para Java, C Sharp, JavaScript, eh, Ruby, no sé si me falta alguno más, No me Python, no sé si hay alguno. Eh, entonces lo pueden usar con el lenguaje que ustedes sepan. La verdad es que Selenium eh, recibe sus primeras actualizaciones en Java, pero las comunidades de los otros también va llegando a los otros lenguajes. Ahora dentro de poco está por salir la versión 4. Eh, Appium, que es una extensión de Selenium, nos permite hacer pruebas sobre mobile. Lo que está tan en auge hoy en día, hacer aplicaciones mobile, y nos permite tanto hacer testing de aplicaciones web como en activas. ¿Ah? Si necesito probar en iPhone, puedo probar en iPhone. Si necesito probar en Android y eh, levantar una aplicación activa, lo puedo hacer. ResAsure es simplemente una librería, una de las tantas librerías que permite hacer llamadas eh, a servicios eh, para Java. O sea, hay otras para Java y para los otros lenguajes hay muchísimas requests, de la que yo conozco, para eh, Python. Bueno. Eh, después tenemos Catalan. Catalan es más user friendly, la que no. Tiene tanto conocimiento técnico en programación y quiere iniciar. Cacalon tiene una versión de recording. Eh, nos permite hacer tantos test de web, mobile o servicio. Tiene todo incluido. Si ustedes necesitan el poder de la programación y agregar cosas customizadas, pueden agregarlo con Groovy. ¿okay? Abajo tenemos a Cypress.io. Cypress nació para eh, acompañar al desarrollador frontend. La idea es crear test de eh, funcionales, emular un usuario final eh, con JavaScript usando Chrome. ¿ca? Una de las limitaciones, hasta ahora, no, no sé si llegaron más, es que solamente corre en Chrome. ¿okay? Pero si uno es desarrollador web frontend, lo, lo más fácil de aprender. Pues ya acá en Java, en JavaScript es Cypress.io. Después tenemos otras dos aplicaciones que son SoftUI y Postman para hacer eh, testing de servicios que también no requieren tanto código. Postman tiene la opción de agregar validaciones con JavaScript, pero es fácil porque tienen una lista de snippets en la cual pueden ir arrastrando. Eh, va a haber una charla, si no me equivoco, mañana de Cypress. Ahora entro un rato. Dentro de dos charlas va a haber de Appium y eh, la anteúltima es de Postman. ¿ca? O sea, yo no voy a entrar en detalle en ninguna de esas charlas. Me parece que. Muy bien? Bueno, si uno está interesado en entrar en este mundo, hay recursos por todos lados. no sabemos con qué empezar. Uno de los recursos públicos de esta empresa, Aplitude, eh, tiene toda la. Test Automation Engineer o eh, Test Automation University o eh, la TAU, como le llaman ellos, con todos esos packs. Pueden elegir qué tipo de testing quieren hacer, si web UI, mobile o API. El de mobile está en progress, todavía no está completamente terminado. Y puede elegir distintos lenguajes, JavaScript, Java, Ruby, Python. ¿tá? Pero... No se queden con eso, este es solamente el inicio, si están interesados, hay cursos en todos lados, ¿vamos? Pueden entrar en Coursera, en Udemy, en LinkedIn, en LinkedIn hay muy buenos cursos, en YouTube, después para aprender las otras dos herramientas, vayan directamente a las demos que tiene cada página oficial de Catalon y de Cypress, y eh, para Cypress mañana tienen la charla, les recomiendo que vengan. Y bueno, para que practiquen un poco de eh, lenguaje, esas son las páginas más conocidas, Coinback y Hacker Rank. Eh, todo aquel que está iniciando, no se quede con leer la teoría, prueben haciendo ejercicios para mejorar. Y terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? O oh, están entendiendo o fui muy rápido. <laughs> bueno, este soy yo. La idea, si alguno quiere, no se anima a hacer una pregunta directamente, me puede buscar en LinkedIn. Me encanta ayudar a la gente. De hecho, muchos del informatorio me conocen y lo hacen, me contactan por ahí, con gente que no pudo hacer mi curso. Eh, y o oh, el mail de Global. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Johnny. Bueno, gente, antes de la próxima charla, un break de cinco minutos. Eh, gracias por respetar el tiempo. Eh, pueden servirse allá, acá, como saben, no es como para que cenen, sino para compartir algo, ¿sí? Eh, y obviamente. No se olviden de compartir fotos eh, con el hashtag y también de inscribirse en los QRs. Eh, para estar participando de sorteos al fin del día. Algo que hicimos ayer, eh, por favor, si nos quieren dejar feedback para mejorar, para los días que quedan y para el año que viene también, eh, tienen ahí un enlace que es menti.com, ya los que vinieron los días anteriores saben utilizarlo, eh, con un código que está ahí, 677506, ahí nos pueden ir dejando feedback, comentarios que quieran en sí, eh, nada, se agradece. Eso, en cinco minutos volvemos. Gracias. <laughs> Recuerden que con el hashtag al fin del día en cada una de las redes sociales, tanto en Instagram como Twitter, Facebook, vamos a estar eh, seleccionando a la mejor foto, según nuestro punto de vista obviamente, y eh, dando premios, Sí. así que compartan. No se olviden de inscribirse en los sorteos con los QR que están en la puerta acá. Entiendo que ahí cerca del baño también, acá hay uno, acá por acá hay otro. Eh, eso. Chris, todo dicho. Bien. Para continuar vamos a ir con el siguiente speaker, que es eh, Fabio Verón, eh, Tester Automation, también de, de la casa de Globan, desde hace ya un, eh, un par de años, y trabaja para una cuenta muy reconocida que es eh, Disney. Debido a su gran trabajo y profesionalismo dentro de la cuenta, hoy nos va a hablar un poco sobre los test reports usando Azure. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Como decía mi amigo Cristian, eh, yo les voy a estar hablando en esta charla sobre cómo aportar valor al proyecto en Automation con Alur. Esta charla tiene unos puntos de partida que son básicamente unas preguntas que suelen surgir o deberían surgir durante el proceso de Automation o idealmente antes de arrancar un proceso de Automation en la planeación, que son... Cómo dar visibilidad al trabajo del testing automatizado y cómo saber qué tan sincronizado está el testing automatizado con las necesidades del proyecto en el que estamos. A partir de esos puntos de partida, eh, los objetivos para esta charla, tanto para mí como para ustedes que me están escuchando, son responder solamente parcialmente a estas preguntas, porque son cuestiones complicadas y las soluciones eh, no, son, no son fáciles. Segundo, hablar de la importancia de contar con reporter, reportes de testing en el proceso automation, reportes bien hechos, porque como les había dicho, los reportes son parte de la solución a las preguntas que mencionamos. Y la, el tercer objetivo es presentar una opción para crear los reportes de testing automatizados. Para empezar, para, para quien no sepa, un test report no es nada más que una documentación que tiene información. Sobre las actividades de testing y sus resultados, dependiendo de la etapa en la que esté o de quién lo realice. Y más enfocadamente al trabajo automation, se refiere al, al informe de los tests que está ejecutando el equipo automation, el resultado, en qué condiciones y toda la información útil que requiera el cliente o el proyecto. Las ventajas de tener test reports bien hechos son que te dan visibilidad sobre el avance del equipo Automation, uno ve los reportes y ve qué es lo que logra Automation a lo largo del tiempo, brinda información detallada y rápida sobre el resultado de las ejecuciones y el estado de los sistemas que estamos testeando. Y además permiten obtener feedback del cliente y del equipo. Básicamente es una información y permite tomar decisiones a partir de ella. El equipo en sí ve los informes y puede tomar decisiones en qué mejorar, en qué avanzar, qué hay que cambiar. Y el cliente puede ver también el resultado o el valor agregado que le está dando ese equipo automation sobre el que están invirtiendo. Porque un equipo automation que, que no tiene visibilidad sobre el trabajo que tiene o no está sincronizado con, el, con las necesidades del proyecto, prácticamente no está aportando valor al producto. Este es un ejemplo de test report. Está hecho con una herramienta que se llama Extend Reports. Eh, para los que, los que lo puedan ver de, de dónde están. Tiene una organización que depende de la TOOL. En, en una parte podemos ver los test totales, los que, los que corrieron, los que pasaron y algunos valores eh, de las herramientas y plataformas que están utilizando, como por ejemplo hay Windows. Cada herramienta eh, es específica y muestra información de una forma. Usualmente, dependiendo del proyecto, a veces el equipo de automation utiliza esa, esa información que da la TOOL. Y la convierte en algún otro herramienta usando, por ejemplo, Excel o CSV y la manda en mail a quienes lo necesiten, por ejemplo, al cliente y al resto del equipo. Esos test reports, la forma, dependen del tipo de proyecto, en la etapa del testing en que se esté, entre otras cosas. ¿Qué pasa si el proyecto en el que estamos está implementado bajo BDD? Que es Behavior Data Driven o Desarrollo Guiado por Comportamientos. Y para los que no sepan. Para dar un poco de review, behavior data driven es un enfoque, un approach que se basa básicamente en desarrollar todo en base a comportamientos que están descritos en una documentación que tiene un lenguaje común tanto para la gente de negocios, para los desarrolladores, para los testers y usan eso para desarrollar y después testear. Esa documentación especifica requerimientos. Como forma, como forma de historias de usuarios usando el lenguaje común Gherkin. Básicamente, estas historias de usuarios constan de la siguiente estructura: una feature que, demuestra, que muestra qué parte es lo que se está testeando, el escenario que es un escenario específico, una situación que vamos a testear, y una serie de pasos descritos por given, when, and then, que son dado que, cuando, cuando hago tal cosa, entonces debería pasar algo. Por ejemplo, en una aplicación, la feature podría ser el login. El escenario podría ser eh, usuario con una cuenta válida, se loguea exitosamente a la aplicación. Y unos ejemplos serían: dado que tengo una cuenta válida en tal aplicación y estoy parado en la página principal de la aplicación y estoy deslogueado, puedo decir, cuando me, me voy a la opción de login e ingreso un password válido y un usuario válido y hago clic en el botón Login, entonces la aplicación debería cargar, cargar la página de mi usuario y mostrar un mensaje de que me logueé exitosamente. Eso sería un ejemplo de eh, una feature escrita en Gherkin y constituyen documentos que van agregándose a, a la documentación sobre la que trabaja el proyecto y principalmente cuando estamos trabajando en Automation, en los que se agregan archivos de, de extensión punto .feature que son sobre los que trabajamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Se entendió. Este es un ejemplo de un test report en un proyecto de BDD. Este fue un proyecto que yo trabajé antes de estar en Disney, para un banco llamado Superville. Que nosotros definíamos los nombres de las features en una columna y poníamos datos de los steps y los escenarios. Y eh, dábamos porcentajes totales y duraciones. Esto fue hecho en Excel. Porque el, el cliente así lo requería y usábamos eh, información filtrada a partir de algunos ter, eh, ter report tools que teníamos. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un proyecto de D&D y necesitamos estamos buscando herramientas para implementarlo? Una de las opciones es de la que les quería hablar, que es Alur Report. Alur Report es una herramienta flexible. Ya van a saber por qué digo flexible. Es open source, es gratuita y pueden encontrar toda la info sobre esa tool. En, esa, en ese link que les dejo, docs.io, Alur. Desde la perspectiva técnica, muestra datos como la mayoría de los test, eh, de los test report de, de las tools, sobre los test fallidos, los efectos encontrados, pero le agrega cosas extras como las categorías que son customizables y datos que se adaptan a BDD. Y desde la perspectiva de negocio, permite conocer qué features, qué escenarios están automatizados. Y su estado, junto con toda la info necesaria que nosotros queramos agregarle. Si ustedes van a la página de Alur, porque está muy bien documentada, pueden, van a ver demos. Va a haber una en la barra derecha, una zona que dice demos, y les va a mostrar un reporte ya creado. Y por ejemplo, van a poder ver el título. Esta es la, la pestaña principal de Overview. Van a ver el título, las suites que se corrieron, el estado, las categorías un poco más abajo a la derecha. Y datos sobre el ambiente y quién lo ejecutó. Y acá, por ejemplo, esa era la vista de Overview y esta era la de Categorías. pueden ver categorías. La que trae por defecto es Product Defects, no sé si la alcanzan a ver bien. Y más arriba hay algunas que fueron customizadas, como los problemas de infraestructura, test ignorados y demás. ¿Cuáles son las ventajas de usar esta herramienta? Es flexible y es multilenguaje. Y es un multilenguaje que trabaja para frameworks de automation hechos en Java, Javascript, PHP, Python, Ruby, y Groovy y, y otros más que si es que no recuerdo mal. Puede integrarse con herramientas de Continuous Integration como Jenkins. Eso lo hace súper potente a la hora de correr los test si es que uno los tiene seteados en algún lado y generar los, los reportes. Y tiene una excelente adaptación en proyectos basados en BDD. Es más... Cuando uno tiene un proyecto de automatización en MDD, es la primera herramienta que suele surgir en la mesa cuando uno elige qué herramienta de reportes utilizar. ¿Cuáles son algunas de las desventajas? Yendo más un poco cuando uno está probando por primera vez la herramienta. El HTML que genera, que era la vista que estábamos viendo anteriormente, en principio no puede abrirse directamente en algunos navegadores. Cuando digo algunos me refiero a Chrome por un tema de seguridad en cuanto al acceso a los archivos en tu máquina. No lo puedes usar sin utilizar los comandos de Alur, propiamente dicho. Y además, el reporte de CSD, por defecto que trae Alur, así como el de otras herramientas, por sí solo puede no ser suficiente, porque siempre el cliente puede llegar a necesitar algo más, algo extra, y va a requerir eh, alguna intervención para manejar la data, organizarla y poder presentársela. A al cliente y a los integrantes del equipo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Buenísimo. ¿Cómo utilizarlo eh, rápidamente? Lo primero que hay que hacer es instalar Alur. Hay varias formas dependiendo del sistema operativo quieran emplear. Pueden utilizar el instalador de Scoop en Windows, eh, agregar un PPA en Linux con esa dirección QA Meta Alur. Si tienen Mac... Eh, pueden utilizar desde el manager de, de paquetes Homebrew o descargarlo manual desde el repositorio de Maven. Una vez que lo tengan instalado, tienen que setear una variable de entorno para usar Alur, así como setean la variable de entorno de Java o de Maven para los que conozcan. Hay que hacer lo mismo con Alur. Y después la prueba en consola eh, se prueba con este comando que es alur-version y después configurarlo en el proyecto específico que ustedes tengan, si tienen un proyecto de Java, de C sharp, lo que sea. En el ejemplo que yo le voy a mostrar ahora muy rápidamente, mm. eh, está hecho en Selenium WebDriver, mm. JUnit 4, que es un test runner, una herramienta para correr test, sobre todo test unitarios. Cucumber, que es una herramienta que nos permite escribir y correr test basados en BDD y ALU reports. Para los que puedan ver, esta es una vista del proyecto donde hay una carpeta que dice Allure Results que está vacía. Una vez que ustedes corren los tests y está integrado, por ejemplo, con Cucumber, que en este caso les va a crear unas carpetas base, eh, unos archivos base JSONs. Acá hay una muestra de cómo corrí los tests. Tengo solamente dos features con un escenario cada uno. Ya están los resultados. Una feature pasó, la otra fallaron los dos escenarios una vez que tengo esos allure results corro este comando allure generate y es donde están los results y me va a generar una carpetita que dice allure reports ahí está entre otras cosas todos los datos que va a utilizar eh, allure report para mostrar el, el reporte y es lo que se suele mandar desde jenkins o de las herramientas que uno tenga si yo lo quiero abrir en un, en un navegador que tenga problemas de acceso de seguridad a los archivos locales como es Chrome, puedo usar el mi, eh, la misma herramienta o el comando Open, Alur Open, donde está el archivo de reportes. Y automáticamente les va a abrir en cualquier navegador en el que tengan por defecto el reporte que, que esté escrito en el index HTML. Acá pues, vamos a detenernos un poco para mirar qué tenía. Es un poco lo que ya habíamos visto antes. El título del reporte, un gráfico muy rápidamente con los casos y el porcentaje de fallidos y pasados. Las suites que tenemos que coinciden con las features. El, si tenemos seteados datos de ambiente, las features, categorías y demás. Si vamos a la sección de categorías, esto no está customizado para nada, solamente tiene lo que tiene por defecto. Vemos los product defects y me marca los dos escenarios que se rompen que se rompieron, que fallaron durante la corrida. Podemos ver claramente como me dice el nombre del escenario, el nombre de los, de los pasos más abajo y en dónde falló. Lo que voy a poner ahora va a ser un, una grabación muy rápida de la sección de behaviors. Antes estaba la bueno y la de gráficos. De, que muestra lo mismo de overview, pero un poco más eh, especificado. Vieron que ahora ya tengo las referencias al costado y los test que fallaron eran, y los que pasaron. Acá, acá tenemos el video. Yo, si me voy a, la, a Behaviors, tengo las dos features con sus escenarios. Vemos que uno pasó: título, pasos, resultado. Y vamos a los que fallaron: el paso en donde se rompió. Con ambos, si yo quiero ver los parámetros que usé, lo puedo ver, ahí están. Y si hago clic, puedo ver con más detenimiento dónde se falló. Si soy un técnico y quiero ver dónde se rompió, lo puedo ver ahí. Y esta es una vista ya detenida, como para que lo puedan ver bien, por si era, era difícil verlo en la anterior. La misma vista la anterior: Features, Home y Login con sus escenarios, los pasos y en dónde falló. Lo bueno de esto es que nosotros tenemos rápidamente todos los las features, y los escenarios están automatizados y su estado. Y a partir de esto y con todos los datos que están en nuestro proyecto, uno puede hacer un montón de cosas, como filtrarlo, organizarlo y mandarlo por mail al equipo y al cliente. Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Uh -huh. Cuando se generas el reporte y si lo tenés que enviarlo a un cliente, ¿ese cliente vos decís que va a tener, podría tener problemas al intentar abrirlo? No, eh, dependiendo cómo se lo mandes. Cuando uno está ya implementado con, con Jenkins o con alguna otra herramienta, ya Alul se encarga de, del resto. Manda la información como sea que vos la hayas seteado, que no la vimos ahora por cuestiones de, de tiempo. Como vos la hayas seteado y el cliente la recibe así. Él no es que va a recibir el HTML, va a tener que tener descargado LURI y abrirlo. Eso no va a pasar. Esto solamente es cuando vos estás arrancando, estás probando. El, el cliente lo va a recibir así como lo vemos nosotros o en un CSV o en un Excel, dependiendo de cómo armemos. OK. Si ¿Sí se entendió todo. ¿No hay alguna otra duda más? Bien, recuerden que para los que estén trabajando en algún proyecto de automation o estén por arrancar, recuerden que el, la parte de los test reports es algo muy importante que incluso debería pensarse cuando estás arrancando, decidiendo qué herramientas utilizar para correrlos, para setear el ambiente y demás. Los test reports tienen que ir a la par. Cuando uno no citea los test reports, pueden llegar a pasar problemas como los que ya me pasó a mí y he visto que pasó en otros equipos. Que el cliente es el que se da cuenta que no tiene visibilidad de lo que hace Automation, no sabe qué está haciendo, no sabe qué tan sincronizado está. Entonces empiezan las preguntas: eh, ¿Qué está haciendo este equipo? O empiezan a mandar mails: ¿Qué está haciendo Automation y demás? Y eso ustedes tienen que evitar a toda costa. Incluso esas charlas se dan mucho antes de que ustedes se enteren. Ustedes tienen que intentar ser proactivos cuando arrancan un proyecto, ver qué tienen para, para hacer reportes, setearlo y mostrárselo al cliente y ver si está de acuerdo, qué quiere cambiar y qué no. Y eso le va a salvar un, de un montón de problemas y los va a dejar muy bien parados tanto para el equipo como para el cliente. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias Fabio. Eh, bien gente, cinco minutitos y nos reorganizamos y ya empezamos con la siguiente charla. Así que aprovechen para ir al baño, recuerden los hashtags, eh, inscribirse en los QR para los sorteos y eh, eso, nos vemos ahora. olviden de las fotos. Recuerden que si no les da el tiempo para hacer preguntas o algo, pueden consultarle al speaker, escribirle en, en los contactos que dejen las slides. Igual pueden ver en theweekresistencia.com, encontrar más info sobre los speakers. ¿sí? Vamos empezando con la cuarta charla del día. Eh, Ceci, para presentarlo. Bueno, eh, vamos a presentar ahora a eh, Bruno Cabral. Él nos va a estar eh, hablando un poco sobre una herramienta de auditoría que se llama Lighthouse. Así que, Bruno. Bueno. Buenas noches. Primero que nada, una pequeña introducción. Me llamo Bruno Cabral. Eh, tengo 21 años, egresado a la Simón Diriondo, participé un par de veces en las Olimpiadas de Informática Argentina. Eh, hoy trabajo de ingeniero de auto automatización de pruebas o Test Automation Engineer, como les, les han introducido el rol mucho antes. Y les vengo a introducir una herramienta a la que todos tenemos acceso y realmente por no ser tan popular no mucha gente se da cuenta. Así como tenemos herramientas para testear las funcionalidades tanto de los componentes de un sistema, como ser Postman, como de la, del sistema, como lo ve el cliente, como ser Selenium, Cypress, eh, tenemos herramientas para probar los aspectos no, no tan funcionales del sistema que por ahí no son difíciles de medir de otra forma, como ser la performance, la accesibilidad. Eh, optimización en motores de búsqueda, cosas que por ahí se nos pasan a la hora de simplemente pensar en qué, tenemos que, qué tiene que hacer el sistema. Y con eso doy la introducción a Lighthouse, la, la herramienta auditoría de Google. Ese es el, el título llamativo. Primero, un caso de uso común, vamos a introducir una situación como para que entremos en el calor de, que, de para qué nos puede servir esta herramienta. Estás probando unos cambios en tu web app y te da la impresión de que carga más lento primero que hacemos, vamos al developer. El developer. <laughs> ¿Qué te dice el developer? Siempre funciona así, es un problema del ambiente, no tiene que ver con el código. Los cambios no afectan a la performance, así que no sé de qué me estás hablando. Tenés problemas de conexión, te carga lento. ¿En mi PC anda bien? O el más pesado de todos, no es muy grave la pérdida. Bueno, todo bien. Un día perdemos 2% de performance, al otro sprint perdemos 4, al otro sprint perdemos 5, al otro sprint perdemos 10, van viendo un patrón. Bueno, esto es un ejemplo de qué pasa cuando un problema no tiene evidencia cuantificable, cuantificable como medible. Si no podemos ir con números, realmente es muy difícil que con nuestra opinión se pueda realizar una tarea porque el hielo dice a mí me anda, el cuá dice a mí no, -quad, -quad, -quad. y entonces se generan fricciones debido a la falta de uso de herramientas útiles para nuestro trabajo. Y ahí entra Lighthouse. ¿Qué significa Lighthouse? Es una analogía el nombre, ya vamos a ver por qué. Una torre o otra estructura conteniendo una luz de faro para alertar o guiar a los barcos en el mar. La analogía. Tu aplicación, muy útil herramienta que se te olvidó usar o no, o desconocías. ¿Sobre qué nos advierte hoy día Lighthouse? Cuestiones de performance, de accesibilidad, buenas prácticas a la hora de codificar y optimización de, de motores de búsqueda o... Ya vamos a tener una charla el día de mañana sobre aplicaciones web progresivas, aplicaciones web progresivas y buenas prácticas a la hora de implementarlas. O bien, requerimientos a la hora de implementarlas. Performance. ¿Qué mide Lighthouse? Bueno, para comenzar, Lighthouse, a diferencia de otras herramientas de performance, no mide qué tanto tarda un servicio en respondernos o cuál es su reacción frente a cierta carga. Lo que mide Lighthouse es lo que ve el cliente, cuánto tarda en cargar mi página o aplicación. Tiene distintos aspectos, tiempo del primer byte recibido desde el servidor, primera pintada, primer elemento que aparece, primer elemento completo que aparece, primera pintada, con, pin, pintada como decir dibujada, el, renderizada de un elemento. Primera pintada con sentido, o sea que tiene un sentido semántico, eh, significa algo al, al usuario, como hacer un botón, un mensaje de alerta. Visualmente lista, pero vi si bien una página está visualmente lista, por ahí podemos ver un spinner, podemos ver que está todo como gris, como que todavía no termina de cargar. Entonces tenemos tiempo a interactivo, que lo que significa tiempo a interactivo es cuando para el usuario la página es perceptible, está perceptiblemente lista para ser interactuada con... Y fin, totalmente cargada, ya terminaron todos los procesos en el background y todo lo demás. Y esto normalmente es invisible al usuario, pero también es una métrica muy válida para nosotros para medir la performance a la hora de utilizar la aplicación. Más allá de la homepage o de la página en la que estamos actualmente. Esto es un reporte de performance común de Lighthouse. No solo nos dice qué problemas estamos teniendo, también nos, nos indica... Oportunidades de mejoría. No solo nos indica oportunidades de mejoría, también nos dice en qué específicamente. Esta, esta imagen que tenías acá no está cargada en un, en un formato óptimamente comprimido. Puedes mejorar medio segundo tu tiempo de carga si cargas esta imagen propiamente comprimida. También hay muchas otras cosas como eh, criterios para mejorar tu, tu JavaScript. No solo viene por el lado del de la optimización de la conexión, también viene por el lado de qué tan óptimo es tu código y cuántas cadenas, cuántos bucles, qué tan eh, atado está tu código a la hora de cargar toda tu página y renderizarla. ¿Estás haciendo buen uso del multitrading, por ejemplo? Volvemos acá. Me olvidé de aclarar que Lighthouse simula la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Carga la, carga la página web con la conexión que vos tengas, independientemente de cuánto tarde, y en base a cómo se comportaron los servicios y cuánto pesa tu página y cuánto pesan los componentes, calcula el tiempo de carga en base a la conexión simulada que le pasaste. O sea, en la configuración de LiveJobs podés decirle: eh, simulame un 3G, simulame en un celular con, en el medio de la ruta con Edge, simulame una computadora con fibra óptica de un, gigabyte, de un gigabit. También se puede simular una carga sobre el procesador. Es decir, podemos simular un celular sobrecargado, una PC que está haciendo alguna tarea como minado de Bitcoin, si tenés algún tipo de virus instalado ahí. <laughs> cosas y cosas. Yendo para la accesibilidad, usando el motor de AX, que si alguna vez automatizaron accesibilidad van a ser familiares, y si no, es un motor de código abierto que tiene un par de, un, más que un par, muchas herramientas a la hora de verificar accesibilidad y es lo que se usaba, lo, lo que se sigue usando como herramienta principal a la hora de automatizar accesibilidad. Algunas verificaciones de accesibilidad, como por ejemplo, el contraste entre el fondo y el, y el primer color, el, el color del primer plano, los labels en los elementos del form, los links no tienen un nombre discernible. Por ejemplo, si tenemos links con imágenes, tienen que tener un texto alternativo para que una persona no vidente pueda acceder mediante un lector de pantalla. Y también nos indica ítems que tenemos que chequear manualmente porque Lighthouse no puede realizar una verificación de accesibilidad completa. También nos da un hermoso link ahí para aprender a conducir una revisión de accesibilidad completa en base a la convención de accesibilidad de la W3C. Si debes eh, Tenés que seguir las normas ADA porque laburás para un proyecto de Estados Unidos. Eh, vas a tener que seguir más o menos los mismos lineamientos adaptados a tu proyecto en, el, en particular. Y muchas otras cosas que no tengo tiempo de explicarme. <laughs> Entonces fuimos a lo, a lo que vende: performance accessibility. El resto viene de, de vez en cuando lo que use tu proyecto. Si lo necesitas bien, te sirve, de te viene joya. Si no, por ejemplo, en mi proyecto, si detectamos un error en el browser, en la consola, a la hora de deployar la aplicación, se considera back crítico y no puede salir a producción una aplicación con un error en consola. No pasa en todos los proyectos, hasta en Facebook es normal encontrar errores en la consola, es lo que decidió mi proyecto en particular. Esto es en la sección de buenas prácticas, o que los enlaces a destinos externos son inseguros, tiene algunas cosas de seguridad. Si el documento no tiene una descripción... Va a saltar que no está optimizado para los motores de búsqueda. Si, eh, la, si la página no logra cargar en una conexión 3G en menos de 10 segundos, va a decir: Bueno, esto no se puede usar en celular. Y va a ser una bandera roja como aplicación web progresiva. ¿Cómo puedo usar esta herramienta? Esto es lo más copado. No tienen que instalar nada. A ¿Eh? La tenemos en Chrome. Entramos al menú Inspección, que si hemos hecho desarrollo web alguna vez lo habremos visto, Auditoría, y aquí está Lighthouse. ¡Tarán! Seleccionamos las opciones que nos que nos competen y, con solo darle un clic, Lighthouse va a correr la, correr toda su suite de pruebas sobre la página sobre la que estamos actualmente parados. Quería ilustrar que es corto el tiempo, pero bueno, 30 segundos. Ahí está. Corrió unas pruebas sobre YouTube. Como es una página intensiva en, co en contenido, va a tardar mucho en cargar naturalmente. Pero las métricas, como todas métricas, vienen bien en relación a las anteriores. Entonces, sirven más bien para llevar un control continuo de tu aplicación. Y si tu aplicación hoy, hoy es un 70 puntos, mañana mejor si es un 71 y no un 65. Entre muchas otras cosas. Eh, para los que ya estamos en, bien metidos en esto y queremos sacarle el uso completo a Lighthouse, como la herramienta que es, que puede usarse de forma automatizada, es muy fácil. Es una línea: correme Lighthouse, con un par de variables en torno, propiamente seteadas, y la URL de nuestra página. Este script es nuestro script de deployment, eh, varía depende de tu aplicación. La aplicación se puede deployar a base de Travis, de Jenkins, de Bitbucket Pipelines, Azure DevOps, lo que les venga en mente. También la tiene es una aplicación nativa de JavaScript, así que se puede correr desde programáticamente en un test de JavaScript. Lo podemos integrar en nuestros casos automatizados con solo correrlo en JavaScript y atarlo al puerto de debugging de Chrome. Esto quiere decir que, disculpen. Podemos tener un caso de automatizado en Selenium y lograr que abriendo el puerto de debugging de Chrome en base a la, una opción de, de Chrome a la hora de ejecutar Selenium ejecutar LightHouse sobre esa aplicación. Esto nos sirve cuando nuestra aplicación tiene algún protocolo muy eh, un protocolo muy rebuscado de autenticación o, o es una aplicación de intranet como las de los bancos, que debemos hacer algún flujo de autenticación antes de acceder a la aplicación, no como el YouTube que está públicamente disponible. No los molesto más. Es todo. <laughs> ¿Alguna pregunta? Entonces, muchas gracias. Gracias, Bruno. Un aplauso. Gracias, gracias. Cinco minutitos y ya volvemos. Empezamos, nos reorganizamos con la segunda, la última, una charla. Y ya. Bueno, bueno, vamos volviendo. De nuevo, no se olviden de los hashtags, las redes sociales y si quieren participar de un sorteo, hay un QR en los distintos lugares, ya lo habrán visto, eh, para registrarse. ¿sí? Bien, arrancamos con la quinta charla. Todo suyo. Ahora sí. Chris. Bien. Continuamos con el siguiente speaker, que es Juan, Juan Ignacio Gosser, que trabaja como tester automation adentro de Globan para una reconocida cuenta que es Tarjeta Naranja. Desde hace más de un año viene demostrando ser un profesional en lo que es test automatizados de sistemas móviles dentro de la cuenta. Por eso hoy nos va a hablar de Appium, que es una herramienta de automatización para móviles. Un aplauso. Bueno, gente, eh, estoy hace un año y medio en Globan. Eh, me me está con lo que es calidad. Estoy trabajando actualmente de lo que es automation. Eh, dentro de automation, para ser más específico, estoy en la parte de mobile. ¿sí? Eh, es entonces aquí donde, cuando para empezar a automatizar, eh, empecé a investigar sobre herramientas para poder hacerlo. Y fue cuando encontré una herramienta perfecta que se adaptaba a lo que estaba buscando que es Appium. ¿sí? Primero voy a comenzar explicando los inicios de cómo arranca Appium y por qué se creó. Bueno, arrancó en 2011, desarrollada por Dan Cuellar, eh, con el motivo de solucionar una problemática muy grande que se encontraba él en su proyecto, ¿sí? que era la de que los test manuales estaban demorando mucho la salida a producción de su proyecto. ¿sí? Entonces dijo, bueno, ¿Qué puedo hacer yo para mejorar eso y agilizarlo? Vamos a aplicar automatización a todas estas pruebas. Pero cuando empezó a investigar, se dio cuenta que todas estas herramientas que había en el mercado no satisfacían eh, totalmente lo que él buscaba. ¿sí? Porque él buscaba testear lo que es iOS y Android. Entonces dijo, bueno, a esta oportunidad vamos a agarrarla y vamos a desarrollar una herramienta que permita hacerlo. ¿sí? Entonces, empezó a desarrollar Appium. En do, bueno, en 2016, eh, una gran empresa como Soundlab, capaz que algunos la conocen, eh, Rod dijo, vamos a hacer la open source, la compró y hoy en día se puede ser utilizada por cualquier persona implementando su proyecto sin ningún costo alguno. Bueno, ¿por qué Appium? Yo puse los puntos eh, que yo creo críticos para entender por qué Appium es la mejor herramienta para lo que es Automation Mobile hoy en día, estos cuatro son: primero principal, código abierto. ¿Qué quiere decir código abierto? Que cualquiera, cualquier persona, que sea desarrolladora o Automation, puede implementarla a su proyecto sin ningún costo alguno, ¿sí? Solamente con la idea de que ustedes aportan a la comunidad constantemente y que bueno, si desarrollan algo estén libres a eh, mostrarlo y pues, mostrarlo sí, ayudar a la gente que también está necesitando ese, esa implementación no también otro de los puntos críticos es el marco de prueba a elección sí como saben muchos seguramente que son desarrolladores de automation eh, el marco de prueba a elección es muy importante a la hora de llevar a cabo las pruebas porque va a determinar el flujo que van a llevar sus pruebas a lo largo del proyecto sí esto de, este, esta tecnología como Appium se adapta a la mayoría de ellas, ¿sí? ya sea lenguajes como Java, Python, JavaScript y muchas otras, con sus respectivos frameworks, ¿sí? como Cucumber, que bueno, habló un poco eh, Fabi sobre eso, que es reportadora de Ayur, que también se adapta a todo lo que sería Appium. Otro punto muy específico y muy importante es el uso de una API estándar. ¿Qué quiere decir esto? Es un lugar donde podemos encontrar documentación fácil de, de leer y fácil de, de investigar en el cual la comunidad aporta constantemente y esto facilita a la hora de llevar a cabo estas pruebas poder investigar dentro de lo que es el API estándar eh, que la encuentran como appium.io Otro punto también a tener en cuenta es que se puede hacer pruebas multiplataformas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos desarrollar? Podemos desarrollar pruebas para iOS y para Android bueno, como dije anteriormente, ¿qué plataformas mobile soporta? Actualmente soporta dos que son las más importantes de todas, iOS y Android. Para iOS lo que usa eh, Appium es herramientas proporcionadas por Apple que se denominan Test. ¿sí? El problema de Apple, como siempre, seguramente los que usan Apple o usan alguna vez, saben, Apple siempre es muy caro y es descatimar mucho con sus cosas. Entonces, te cobran... Eh, usando una cuenta de desarrollador o te piden que tengas una Mac para poder desarrollar eh, los tests. En cambio, para Android, eh, ellos proporcionan sus librerías que son UI Automator, que son totalmente gratuitas y se pueden implementar en cualquier sistema operativo. Ahora vamos a lo importante: ¿cómo funciona Appium? ¿sí? Appium funciona con un protocolo llamado Wire JSON. ¿sí? Este protocolo lo que hace, no quiero entrar en, en tecnicismos, pero bueno, voy a explicar un poquito, lo que hace es, eh, toma un objeto, ¿sí? Un objeto desde el lenguaje que ustedes programan, en Java o Python o lo que sea, toma ese objeto, lo deserializa y lo, y lo pasa a un JSON. El JSON es un texto de plano, ¿sí? Eso lo toma Appium y lo serializa nuevamente pasando... Por herramientas como Apple Instrument, que en este momento eso era viejo, ahora se llama SQUI Test, y UI Automator, que lo modulan al lenguaje del teléfono para poder ejecutar esos tests. ¿Sí? Acá, bueno, eh, le quería dar una breve demostración en vivo de cómo, cómo se ejecuta, vamos así que vamos a ver si nos acompaña la suerte y podemos hacerlo. Si no, bueno, acá también dejé un GIF para que lo vean, pero vamos a intentar que sea en vivo. Este es el dispositivo con el que voy a probar, es un Samsung J2 y voy a correr las pruebas aquí. Ahí se ve bien. Sí. Bueno. Bueno, ahí, como verán, eh, puse a, a arrancar las pruebas. La idea es que puedan ver cómo una ejecución diaria de lo que hago y cómo estas pruebas eh, benefician a lo que es la automatización y la calidad de las pruebas, ¿sí? Esto se ve muy, muy enriquecido o se ve mucho reflejado esto cuando tenemos que hacer estadísticas de cómo mejoró la calidad en un producto a lo largo de un tiempo, ¿sí? esto ayuda mucho el tema de regresiones y probarlas a largo plazo las, las aplicaciones bueno como verán ahí va a buscar lo que es la de Week que estamos ahora lo que hizo ahí fue levantar el driver del teléfono con el objeto ahí lo serializó deserializó y ahí lanza los pasos para probar la aplicación y como ven estamos probando en vivo Estamos viendo cómo la prueba fue efectiva. ¿no? Así que bueno, esa es la prueba que quería que vean. Cómo el teléfono se, 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 se condujo por sí mismo y validó lo que estábamos haciendo en este momento. Ahora, por consiguiente, les quiero mostrar cómo se ve el servidor de Appium. ¿Sí? Este es un servidor común de Appium y los procesos que va ejecutando a medida que el te va corriendo, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale. Ahí está. Bueno, ahí es como se ejecuta paso por paso, prueba por prueba, lo que va haciendo el teléfono, ¿sí? O sea, el objeto llegó hasta lo que son los instruments y se deserializó y se deserializó en lo que es este objeto plano. Que es lo que va a emitir la secuencia de, de, de pasos que tiene que seguir el teléfono. ¿sí? Y bueno, también quería agregar esto, sé que por ahí no va tan referido a lo que era mi charla, pero también me pareció ocupado agregarlo, que es cómo se ven los reportes eh, una vez ejecutadas esas pruebas. Estos son los reportes que generalmente se entregan una vez que, que probamos la aplicación y para que el cliente sienta conforme de lo que está viendo. Y que no sea solamente un, una, un boca en boca nada más de decir si pasaron las pruebas, sino también presentarle algo visible al, al cliente. Ahí, como ven, dicen, bueno, el usuario entra a YouTube, cuando busca Dev Week, then, eh, hace tap en día 2 de The Week y se ve, bueno, el video. Así que, bueno, ¿alguna pregunta y re para responder? ¿Nadie? Mm, ¿Dale? Cuando vos dijiste que eh, se podía probar en Apple y en Android, uh -huh. eh, vos dijiste que Apple te, puede ser que te cobre el, la herramienta para los Web Elements, el XQI, algo así? Mm, no te cobra eh, personalmente, sino que... Eh, cobra al, cobra al, al grupo ¿sí? de desarrollo ¿sí? al momento de crearte una cuenta de desarrollador. sí Pero después lo demás es más que nada tener una Mac, que es lo que más caro sale. ¿no? Pero sí, sería eso. O sea, sí, aparte de tener una Mac, necesitas tener una cuenta de desarrollador. developer de Apple. Así es, sí. Se certifica, se valida todo eso. Eh, una vez pagado eso, se, se te otorga un ID con el cual puedes ingresar y empezar a automatizarlo. Así es. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de terminar, le dejo mi GitHub. Si se quieren bajar el código que generé ahí para probarlo después en su computadora, pueden agarrar. Está seteado todo como para que conectes un teléfono. Con el código ya descargado está en Java, ¿sí? eh, Pueden probarlo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bien, no se olviden de eh, compartir sus fotos en el hashtag, eh, inscribirse incluso para el sorteo y damos cuatro minutos para ir al baño, eh, compartir algo, comer y ya continuamos, sí. No se olviden, chicos, de dejarnos feedback, por favor. Eh, nada para aprender y e ir mejorando también, para la, los días que quedan e incluso para el año que viene, eh, se agradece. Sí. Las redes sociales en sí también no dejen de compartir, eh, de usar el hashtag. Recuerden que en Instagram si tienen la cuenta privada no podemos ver, así que por favor o hagan la pública o eh, compartan en las otras redes sociales. Bueno, vamos a dar comienzo a la sexta charla del día. Hoy sí que tenemos muchas charlas. Espero la estén pasando lindo, estén disfrutando. Eh, recuerden que si se quedan con dudas o después les surge alguna pregunta, pueden comunicarse con cualquiera de los speakers en los contactos que dejaron. ¿sí? Bueno, eh, vamos a darle la bienvenida a Juan Gómez Pellegrini. Seguramente algunos, muchos, los cono lo conocen. Y eh, a Leandro Barrios. Eh, Juan está trabajando hace muchos años ya en, en Globan. Eh, es profe del informatorio, como seguramente algunos ya lo conocen. Y eh, actualmente eh, está como QC manual, pero también ya se está pasando a, a lo que es el automation. Y eh, a Leandro Barrios, que arrancó como QC manual y ahora ya está en el lado oscuro del automation. Así que eh, un aplauso para ellos. Y hoy nos van a estar hablando de eh, la automatización con POSMO. Buenas noches, eh, bueno, gracias a todos por venir. Mi nombre es Juan Manuel Gómez Pellegrini y con mi compañero Leandro Barrios les vamos a presentar una técnica de automatización eh, de, para pruebas de servicios eh, utilizando la herramienta Postman. Bien, eh, en la agenda del día tenemos... Eh, las características de esta vamos a hablar un poquito sobre las características de esta técnica eh, cómo implementarla eh, qué tipo de conocimientos eh, necesitamos eh, y también vamos a ver un, unas eh, unas demostraciones de cómo funciona la técnica utilizando la herramienta Postman bien también vamos a hablar un poco sobre conceptos básicos que vamos a necesitar para manejarnos mejor en la charla y entender todas las palabras y conceptos que Juan vaya hablando más adelante. Eh, bien, vamos a hacer un, un, una breve introducción de algunos conceptos. Después vamos a ver una demostración eh, muy cortita de los conceptos de, de cómo Postman maneja eh, las requests eh, que son las utilizadas para las pruebas de servicios. Eh, vamos a Detenernos un poquito, hacer unas consideraciones eh, finales a la hora del diseño de las pruebas, para finalmente ver una demostración de eh, cómo corren las pruebas automatizadas en Postman. Bien, esta técnica, eh, que está basada en Data Driven Testing, es una técnica que es ideal para un perfil de testers que nosotros llamamos híbridos. Que tiene tanto conocimiento de testing manual como automatizado. Y es ideal porque se nutre de los conceptos básicos del diseño de las pruebas, de la organización de las pruebas, pero también eh, se beneficia mucho de los conocimientos técnicos requeridos para eh, conocimientos básicos de programación, conocimientos básicos de manejo de bases de datos, para eh, poder. Eh, desarrollar estas pruebas, correrlas y este, poder, digamos, evaluar todos los resultados obtenidos. Lo importante de esta técnica es que no requiere importantes conocimientos de programación como lo son otro tipo de herramientas que automatizan pruebas y apunta a un nivel, que, a un nivel de pruebas que muchas veces eh, es dejado de lado. Vamos a ver un poquito lo que son los niveles de prueba, pero la idea es que Muchas veces los servicios, al no tener mucha visibilidad de cara al cliente, se suelen dejar de lado, eh, priorizando tal vez pruebas de mayor nivel como eh, pruebas de eh, interfaz gráfica de usuario. A la vez, este tipo de técnica también permite agrupar los casos de prueba que vamos generando por objetivos. De esa manera podemos tener eh, suites de pruebas de smoke, de regresión o pruebas negativas y también permite la generación de datos al correr un montón de requests con información eh, preestablecida podemos generar datos que son necesarios muchas veces para otro tipos de pruebas eh, bueno como Juan mencionó antes o, o yo eh, voy a comentarles un poco de unos conceptos importantes previo a, previo a la demostración de la técnica de automatización uno de ellos es la pirámide de automatización que cuyo objetivo es de mostrarles que existen más de un nivel de automatización de pruebas eh, y quiero contar un poco sobre por qué eh, cada, cada tipo de automatización o cada tipo de pruebas están en esa parte de la pirámide comenzando por la parte de test unitario no sé si lo habrán escuchado alguna vez son aquellos eh, creados por los desarrolladores y ejecutados por lo mismo no es cierto eh, están en la base porque generalmente son los que tienen mayor volumen de casos de pruebas eh, creados y son muy importantes también porque a la, cuando falla un, una funcionalidad eh, es más fácil detectar el error o la causa de la falla a nivel de desarrollo. Por eso es mucho, muy importante que hagan, eh, hagan bien los desarrolladores esa parte, esa tarea de desarrollar los tests unitarios. De esa forma eh, es difícil que fallen, eh, que fallen eh, las pruebas en niveles superiores. Nosotros nos vamos a, a centrar en lo que son eh, la parte de test de servicios o de APIs, que son aquellos test que, que son desarrollados por los QC manuales o los testers manuales, y eh, nos permiten... Verificar el funcionamiento del backend de una manera funcional y sin depender de una interfaz gráfica. Eh, pero tanto le, le estoy hablando de servicio y APIs que no les expliqué todavía qué es una, una API. Lo siento. Eh, bien, primero para empezar, un servicio web es un recurso que se encuentra en algún lado y que está listo para ser eh, consumido. Eh, pero para ser consumido necesitamos de un mediador, en, ahí es donde entra eh, la API o Application Programming Interface, que es, un, es una porción de código o un conjunto de funciones que nos permite eh, comunicar dos aplicaciones, dos aplicaciones o dos software, ya sea desde, un apli desde una aplicación mobile hacia un lo al login de Google, tan sencillo como eso. Eh, pero para que se pueda realizar esta comunicación necesitamos de un protocolo de comunicación que pueden o no haberlo escuchado, que es el HTTP. El HTTP nos brindan un conjunto de métodos para, para trabajar sobre eh, el testing de servicios, como son el get, el post, el put, el delete, y se asemejan mucho también a lo que es el crud de base de datos. Eh, para testear también la, nuestras APIs o servicios necesitamos de lo que es un endpoint. Esto que ven acá es un, es un endpoint visto desde Postman. Eh, la primera parte te, que tenemos donde dice GET es un selector es un selector de métodos que nos brinda Postman donde un, si hacemos clic ahí nos brindan todos los métodos que podemos elegir, ya sean POST, PUT, como mencioné antes. Después la siguiente parte de nuestra, nuestro endpoint es lo que llamamos host, que es el identificador del, de dónde se encuentra el recurso que queremos obtener. Después la segunda parte es lo que llamamos path. El path es la especificación del recurso que queremos obtener, o sea, es el nombre. Y después todo aquello que se encuentra después del path es lo que nosotros llamamos parámetros. Generalmente eh, sirve para especificar más o filtrar la información que queremos obtener de nuestro recurso. Eh, más adelante se va a explicar que hay diferentes tipos de parámetros y, y nada. Bueno, eh, conceptos importantes. Eh, continuando con lo que son los conceptos importantes, eh, ya desde el punto de vista de lo que es el testing manual, el diseño de las pruebas, encontramos el concepto de test conditions. Nuestros test conditions van a ser todas aquellas eh, eh, inputs que nosotros podemos llegar a modificar de manera de obtener resultados distintos en nuestras pruebas. En el caso del de, eh, testing de servicio, nuestros test conditions van a ser, por ejemplo, los parámetros que nosotros podemos pas pasar en una request. En el caso de los servicios, dijimos que tenemos servicios que pueden ser get, post, put, delete. Esos se refieren a si lo que nosotros queremos hacer es simplemente obtener información del servidor o guardar información en el servidor. En el caso de solamente querer obtener información del servidor, vamos a pasar, por ejemplo, una ID de un producto para obtener información sobre el registro de ese producto. En el caso de querer guardar información, lo que usamos también es un eh, texto con un formato particular que se llama JSON. Que lo que nos permite es hacer transferencia eh, de datos estructurados, transferencia de información, este, de datos estructurados, eh, de una manera muy liviana, sin, sin complicar demasiado eh, la, la transferencia, digamos. Ahora bien, además de identificar estos test conditions que nosotros vamos a ir variando para obtener distintos resultados, es importante también identificar cuáles van a ser nuestros escenarios válidos e inválidos. No todas las combinaciones de estas variaciones van a ser eh, situaciones posibles en nuestro servicio o van a ser situaciones que nosotros tenemos que considerar. Es por eso que es importante que tengamos de algún modo un mapa. De cuáles van a ser las situaciones que vamos a tener que contemplar para, la, para el diseño de nuestras pruebas. Las pruebas, los casos de prueba, finalmente los vamos a guardar en unos, ar en unos archivos que son, eh, se pueden visualizar como tablas, son archivos CSV, este, que nos permite identificar eh, a través de columnas cuáles van a ser los parámetros que nosotros vamos a pasar. Eh, eh, con nuestros servicios eh, para utilizar los, 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 los métodos de, implementados en el servidor. Podemos agregar distintas columnas a, a este data provider que vamos a llamar, de manera de poder identificar luego y ir documentando al mismo tiempo nuestros test data, nuestros, nuestros datos de prueba. Finalmente, y para que todo esto tenga sentido, lo que tenemos que hacer son validaciones a las respuestas obtenidas del servidor. Nosotros vamos a enviar eh, distintas requests, que van a ser nuestros casos de prueba, y vamos a obtener resultados de nuestro servidor. Para ello, vamos a hacer validaciones, la, la, la herramienta Postman nos permite hacer validaciones de todos los resultados obtenidos. Estas validaciones se escriben en la herramienta en JavaScript. Pero la herramienta tiene un sistema de snippets que agiliza muchísimo eh, la tarea de escribir estas validaciones, con lo cual no hace falta conocer mucho de, de JavaScript. Con programación básica se pueden llegar a realizar este tipo de validaciones. Bien, vamos ahora a hacer una pequeña demostración. De cómo funcionaría eh, un, un envío de request utilizando la herramienta Bosman. ¿Se puede ver en la pantalla? Muy bien. Entonces, como habíamos visto, esta es la interfaz de Postman, es la herramienta que vamos a utilizar. Esto a la izquierda se llaman collections, que son, eh, digamos, eh, una estructura de, de carpetas eh, que nos permiten ir organizando nuestras pruebas. Cada una de estas, mm, de estas líneas que se ven acá son las requests. Eh, Preparadas para realizar las pruebas. Como verán, eh, en la parte de arriba nosotros tenemos el método que vamos a utilizar, en este caso va a ser un get, tenemos el endpoint compuesto por eh, la ubicación, el que es el host, el recurso que vamos a utilizar, y en este caso tenemos un parámetro ya fijado. Bien, lo que hice recién fue prender el servidor. Tenemos un servidorcito de pruebas eh, configurado en esta máquina de manera de eh, enviarle una solicitud y que nos responda. En este caso, envié la solicitud y obtuve este resultado. En la solicitud yo lo que estoy pidiendo es que me devuelva información sobre el producto 3 guardado en nuestro servidorcito y nos devuelva información al respecto. Ah, eh, algo que olvidé mencionar es que todo el, todo el formato que utiliza eh, Postman, tanto para, leer como para, tanto para leer como para enviar y procesar información, es en un formato de texto sencillo de leer que se llama JSON. Eh, la nomenclatura significa JavaScript eh, Object Notation y sirve básicamente para el intercambio de datos estructurados. Bien, otra cosa que podemos leer de, del envío de esta request que acabo de hacer es el status code. Estos status code están estandarizados y nos da la pauta de si la request fue correctamente procesada o si hubo algún tipo de error en su procesamiento, ya sea del lado del cliente, de la transmisión o del lado del servidor. En este caso, status 200 nos dice que la respuesta fue correctamente procesada. Otra información que podemos obtener de esto es la velocidad, el tiempo que tardó en ir y volver la consulta. Además de esto, también podemos notar de que hay varias maneras de enviar parámetros en una consulta. Esta es la más sencilla, llamada PathParam, en la cual no indicamos el nombre del, del parámetro que estamos enviando, pero también podemos utilizar una llamada QueryParam, en donde sí especificamos el nombre del parámetro que vamos a mandar más el valor que debe tomar el mismo. Funciona básicamente de la misma manera. Este tipo de cosas casi no se notan en la interfaz gráfica de usuario. Cuando nosotros usamos un programa, no sabemos si el tipo de método que se está implementando envía parámetros de una manera o de otra. Pero esto es muy útil para cuando necesitamos eh, integrar nuestro servicio con distintas aplicaciones que pasan parámetros de distinta manera. Bien, y acá empieza a ponerse más interesante. Lo que hacemos ahora es parametrizar algunas, eh, algunos componentes de nuestro endpoint. ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, lo que hacemos es cambiar la locación, la location, por una variable. Esto nos permite poder usar las mismas requests preparadas una sola vez en distintos ambientes. Es decir, durante el desarrollo de una aplicación. Eh, primero se empieza a desarrollar un ambiente de desarrollo, tenemos pruebas, tenemos staging, finalmente producción. Esto nos permite, cambiando simplemente eh, el ambiente al cual vamos a apuntar, eh, probar las mismas pruebas y tienen que funcionar de la misma manera en los distintos ambientes. Por otra parte, también lo que hicimos fue parametrizar el ID. De esta manera, en vez de mandar un valor fijo, lo que vamos a mandar es el contenido de una variable. Esta variable la vamos a cargar, la vamos a definir, y de esa manera, cada vez que se envía un, una request al servicio, lo que va a hacer es mandar los contenidos de esas variables. Que básicamente funcionan de la misma manera. En este caso, lo que mandé fue un ID con el valor 2. Y me devuelve un un, re, un, un registro con ese valor. Ahora bien, ¿cómo se ven las consultas en post? Los requests en post, además del endpoint, va a utilizar la información que quiere guardar en el servidor. Para ello, vamos a utilizar de nuevo nuestro JSON. Y vamos a pasarle eh, los, los parámetros con valores que nuestro servicio está esperando para guardar en nuestro servidor. La idea es que si el servicio envía esto y guarda exitosamente esta información, aparezca un mensaje que diga, por ejemplo, el producto se ha agregado. En este caso, el status va a ser un 201, que es el estándar por un elemento creado correctamente. Y este es el tiempo de duración del, de la request. Esto parametrizado se ve más o menos así. En cada uno de los elementos vamos a poner variables que van a tomar información de, 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 un, de especificación de, de valores que vamos a definir para enviar esta request con eh, los valores definidos en esas variables. Finalmente, para las verificaciones, en esta, en esta pestaña de pruebas, vamos a ver código. Este código en realidad no fue escrito a mano, sino que simplemente fue agregado a través de estos snippets. Al hacer clic en cualquiera de estos snippets, ya nos carga toda una porción de código que nos permite simplemente hacer, haciendo pequeñas modificaciones, este, hacer verificaciones. En este caso, yo elegí, por ejemplo, hacer tres verificaciones. La primera, verificar que el status code de respuesta sea 200. Quiere decir que mi request se procesó correctamente. La segunda, quiero que el contenido del cuerpo del mensaje que recibo tenga. Eh, un valor específico. Si yo, por ejemplo, mandé una ID con un valor 2, el, el registro que obtenga tiene que tener es el ID 2. Y por otro lado, quiero verificar que la velocidad de respuesta, por ejemplo, sea menor a 20 milisegundos. Bien. Aquí entonces podemos visualizar los resultados. Esto que mandé, que estaba parametrizado, obtiene la misma respuesta, pero también permite ver que los, las validaciones que yo pedí que se hicieran en la respuesta fueron realizadas y pasó las tres validaciones propuestas. Para el caso del post, Tendremos entonces parametrizados todas las variables que vamos a enviar. Y en las verificaciones tendremos también el mensaje de producto se ha agregado en caso de que la, el procesamiento haya sido correcto. El status code será 201. Y de nuevo tenemos una verificación de la velocidad de la respuesta. Nuevamente paso las tres pruebas. Muy bien, aquí vamos a hacer un parate y vamos a empezar a pensar un poquito en la organización de las pruebas. ¿Mm? Más allá de que la herramienta es muy potente y nos permite hacer muchas cosas, lo importante es encauzar correctamente las pruebas que queremos realizar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que verificar? ¿Qué es lo que primero que tenemos que corroborar? Es qué vamos a probar. ¿Cuáles son los servicios a los cuales vamos a apuntar? Para ello necesitamos saber adecuadamente cuáles son los métodos que van a ser soportados en nuestro servidor qué tipo de parámetros utilizan eh, eh, la cantidad eh, cuáles son los métodos soportados por cada recurso luego vamos a ver vamos a pasar la parte de diseño de pruebas en este diseño de prueba vamos a identificar todos los escenarios válidos e inválidos que podemos llegar a tener identificar los parámetros requeridos y condicionales y determinar eh, respuestas eh, inválidas, por ejemplo. Como podemos ver aquí, esto va a ser un ejemplo entonces de la ejecución de las pruebas que quiero realizar ahora. Lo que hacemos es definir en cada columna los parámetros que vamos a necesitar, incluidos los resultados esperados. Y en cada fila vamos a tener representados los casos de prueba. Entonces, nosotros tendremos un caso de prueba en donde conocemos los resultados esperados y esperamos que el servicio funcione correctamente y nos devuelva un resultado, un status code de 200. Y después empezamos a jugar con los parámetros pidiéndole, por ejemplo, que busque un elemento que sabemos que no está eh, guardado en nuestro servidor eh, y empezamos a jugar con eh, los tipos de datos. Ponemos, por ejemplo, números negativos, una letra, cuando se, se sabe que el servicio espera números. Eh, pasamos un nulo para probar a ver si la verificación de campos requeridos eh, funciona. Pasamos caracteres especiales, etc. Para el caso del post, aquí tenemos mucho más para jugar porque tenemos mucho más test conditions. En este caso, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, empezar a jugar con los campos requeridos, eh, probar eh, tipos de datos inválidos, eh, probar, por ejemplo, si faltan campos obligatorios, eh, formatos de, valios, de datos inválidos en los distintos eh, test conditions. bien. para correr estas pruebas de manera automatizada, lo que vamos a hacer es utilizar un runner que tiene postman, que nos permite correr toda esa set de pruebas en las requests que nosotros especificamos. en este caso, lo que voy a hacer es, dado que tengo dos métodos, dos servicios, de get productos que tienen que funcionar de la misma manera pero están implementados de manera distinta, lo que hago es ponerlos a ambos en la misma carpeta y pedirle que en ambos corra todos los casos de prueba que yo tengo configurados en, en mi data provider. Para eso selecciono el archivo de los casos de prueba que tengo preparados. Eh, Postman ya... Identifica que tiene siete iteraciones para correr. Se pueden previsualizar los datos que se van a correr. Y corre las pruebas. Ahí corrió todo junto. Empezaba a pegar uno por uno con ambos métodos, con ambos servicios, en to con todos los casos de prueba que yo tenía definidos en mi data provider. Y hacer tres verificaciones. Que fueron definidas por cada uno de los envíos. De esta manera, nosotros podemos verificar que nuestro, eh, nuestro servidorcito, digamos, está bien implementado y funcionan de la manera esperada. Estos casos que están acá, que están en rojo, fueron puestos a propósito en donde se puede visualizar que falló una verificación. El resultado esperado no es el resultado obtenido. Cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, qué fue lo que se envió, podemos ver que la, la request enviada tiene como ID caracteres especiales para lo cual se esperaba una respuesta incorrecta y sin embargo se obtuvo producto no encontrado. La idea era que mi caso de prueba decía que eh, tenía que devolver otro tipo de error y es por eso que falló la verificación. Para el caso de la, de, de la ejecución automatizada con Post, vamos a levantar nuevamente el runner con nuestra request de Post y le vamos a cargar el set de casos de prueba que tenemos preparados para Post. Esto tiene 14 iteraciones y las corre en un instante. Esto lo que hizo fue correr 14 veces el envío de una request, cada uno con un caso de prueba distinto a nuestro servidor, y por cada una de ellas hizo las verificaciones que le solicitamos y lo hace en un instante. Entonces, con esta técnica, ¿qué logramos? Es cierto, cuesta tal vez crear en la riqueza adecuada, eh, pensar en las validaciones adecuadas, crear los data providers para definir todos los casos necesarios. Pero una vez hecho, la ejecución es sumamente rápida. Esto está especialmente, eh, digamos, enfocado al, a los tipos de pruebas que tienen que ser realizadas recurrentemente, como ser, por ejemplo, los, eh, las pruebas de smoke o las pruebas de regresión. Y como podrán ver, de esta manera nosotros podemos probar todos los casos que, que identificamos como posibles o como válidos para nuestros servicios e identificar en cuáles de ellos falla o el servicio no responde de la manera que nosotros esperamos. Bien, esa fue la demostración de la técnica. Espero que les haya gustado. Eh, ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Corta. Bueno, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias, chicos. Vamos a un break de cinco minutos y ya arrancamos con la última charla. Recuerden eh, los hashtags y para inscribirse al sorteo. Sí. Gracias. recuerden dejarnos feedback por favor cualquier inquietud o mejora que vean será bienvenido bien eh, recuerden los hashtags y para inscribirse su última oportunidad para el sorteo eh, los QRs. Eh, y vamos a arrancar con la última charla. Tenemos una visita especial. Acá Chris lo va a presentar. Bueno, para finalizar, vamos con nuestro último speaker del día de hoy, es eh, Franco Santi. Franco trabaja en el rubro de IT desde hace ya ocho años. Eh, desde Córdoba comenzó trabajando para HP, pasando así por varias empresas hasta llegar a Globan en Uruguay. Hoy en día es Tech manager dentro de Globan. Manejando múltiples cuentas como son K12, Tarjeta Naranjas, entre otras. Gracias a su inmensa participación, hoy en día Logan Chaco creció al nivel de tener 25 TAEs, que serían Test Automation Engineer. Por eso, hoy con su gran profesionalismo, nos va a hablar sobre aseguramiento de calidad e inteligencia artificial. Un fuerte aplauso para. Él. Eh, primero que nada, eh, gracias a todos por venir acá. Eh, un poco, bueno, me presento. Ya como le dijo, mi nombre es Franco. Eh, hace casi 15 años me dedico al. Estoy en IT, trabajando en Quality Engineering, en cosas de calidad, automatización, etc. Hace 8 años estoy en Gloant, hace 10 vivo en Uruguay. Soy cordobés, pero hace 10 que vivo en Uruguay. Y bueno, eh, hoy estoy acá, vine a visitar a. a Mucha de la gente que trabaja conmigo todos los días. Y también de paso a participar en la, en la Dev Week me invitaron, que bueno, no, no podía perderme esta oportunidad. Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Eh, para empezar, voy a decir que soy un cara dura del tema. No, <laughs> la verdad, no, no, no me dedico a esto. Es algo que me apasiona un poco, me gusta, me divierte. Investigué un poco, se viene, viene evolucionando mucho todo hacia ese lado. Toda la industria viene. Vienen apareciendo nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas y creo que es algo en lo que tenemos que empezar a pensar en, con, desde nuestro rol como QA, cómo tenemos que hacer para evolucionar y no quedarnos en el tiempo. Así como pasó en algún momento desde QA manual a automation y que en un principio automation era como el bicho raro y hoy es algo muy común, creo que el siguiente paso también va en esa dirección y utilizando más herramientas de inteligencia artificial. Eh, vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, qué es, qué formas hay, cómo se implementa. No voy a profundizar en el tema, no vamos a hablar de algoritmos ni, ni de toda la parte de, de, de ciencia de datos ni nada de eso. Vamos a hablar a muy alto nivel como para entender qué es, qué, qué hace y cómo, sin profundizar. Eh, si vamos a lo que es la, la definición de inteligencia artificial en sí... Vamos a, a lo que dijo Alan Turing. No sé si saben quién es Alan Turing. No sé si saben este anda mejor. quién es Alan Turing. Eh, él fue el creador, si se quiere, de la máquina de Enigma. Es... Hay una película de eso que es la que se usó para descifrar el... las comunicaciones nazis en la Segunda Guerra Mundial y permitió terminar con la guerra, básicamente. Eh, él definió, dijo que básicamente una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que, que está hablando con un humano. Eh, entonces, basado en eso, vamos a una definición conceptual. Básicamente es simular el proceso de pensamiento humano por parte de las, de las máquinas. O sea, es poder tener respuestas, aprender, corregirse y, e ir razonando como razonaría un humano, pero que lo haga una máquina. Una forma muy, si se quiere, rudimentaria de esto viene desde los años 50, 60 mismos, que es un árbol de decisión. Eh, si, se quiere, si se quiere, la forma más primitiva es tomar decisiones en base a datos que recibimos, es agarrar y decir si tengo, por ejemplo, una condición específica, la analizo y voy para un lado o para el otro como dice ahí, por ejemplo, en ventas, si voy de contado de crédito, cheque efectivo y en base a eso los intereses que voy a ir decidiendo. Todo esto es programático, es algo que se programa en estas decisiones, no, es, si bien es inteligencia artificial, no, es nada, no, no hay aprendizaje ni hay machine learning. Cada una de estas decisiones se tienen que programar y se tienen que ir agregando para que la máquina responda como, como pretendemos que responda en cada una de las situaciones. Eh, uno de los ejemplos de esto más famosos es Deep Blue, que es la máquina que, eh, de IBM que en los 90 le ganó al campeón del mundo de ajedrez, eh, a Garry, Garry Kasparov, eh, 4 a 3, creo que fue, no, 3 a 2, una cosa así, en partidos jugando al ajedrez. Esto marcó como un hito en la inteligencia artificial porque fue un antes y un después. Básicamente lo que hacía la máquina era, en base a los distintos movimientos y cómo iba quedando el tablero, decidía las siguientes decisiones y para dónde iba a mover las, las, las piezas. Eh, era un gran árbol de decisión que analizando las jugadas iba tomando decisiones. No, no, no había nada más allá de un árbol de decisión o un motor de reglas. Otro concepto que aparece hace ya... Algunos años es machine learning. Ahí ya empezamos a hacer un poco más inteligente las cosas. Machine learning es una aplicación de inteligencia artificial que le da la capacidad a las máquinas de aprender sin estar programadas. O sea, no tenemos que agarrar y poner las condiciones y armar el árbol de decisiones, decir if esto tal cosa, si esto tal otra cosa, sino que las reglas se van las va aprendiendo medida que vamos enseñándole a la máquina. Eh, el proceso de aprender a, arranca analizando los datos. Básicamente lo que se hace es se empieza a proveer a, a proveer a la máquina de distintos datos y se le empieza a enseñar. Por ejemplo, agarras es, es muy similar a cómo aprenden los humanos. Es, le mostrás un perro, le das una foto, una imagen, por ejemplo, le das una imagen de un perro y le decís, esto es un perro, le das otra, esto es un perro, le das otra, es le das otra y otra, y otra, y otra, y un gato, y un. Yahuareté o lo que sea, y va aprendiendo respecto a las imágenes que va analizando. Va a llegar un momento en que uno empieza a probar el algoritmo y le dice, ¿qué es esto? Le das una imagen y te va a decir, es un perro o es un gato o es lo que sea. ¿Cómo funciona el entrenamiento? Bueno, o qué es un modelo más bien, o el algoritmo que nombre recién. Básicamente, estos puntos que vemos acá o allá serían los datos. Eh, lo que hacemos mediante machine learning es buscar una forma de diferenciar estos datos agarrar por ejemplo tenemos los datos de arriba los datos de abajo y creamos una recta que nos los separa los de arriba por ejemplo serían los perros los de abajo los gatos y lo que tenemos que hacer nosotros como científico de datos si estuviéramos eh, creando un algoritmo para poder diferenciar eso es crear la ecuación que representa esa recta y que mediante una entrada nos va a decir qué es de cada lado, va a decir que es un perro, un gato o lo que sea. Es una forma muy simplificada de decirlo, atrás de esto hay mucha matemática. En ese caso particular no, porque es una recta, pero si hubiera más datos se empieza a complejizar. Entonces, ¿cómo aprende? Esto es un poco lo que les decía recién. Tenemos toda una parte en la cual estamos pasando los datos de entrada, que son los datos que utiliza para aprender, y etiquetas. Que eso no sé por qué, pero me parece que me lo saltié. Ah, acá está, está la parte de abajo. Bueno, está. Tenemos varias formas de enseñarlo en la máquina. Tenemos con datos etiquetados, no etiquetados, que es lo supervisado, no supervisado. Básicamente, cuando tenemos datos etiquetados, es nosotros le decimos, le damos la imagen del perro y le mostramos el perro, y le decimos es un perro, una etiqueta. Le damos una de un gato, le decimos que es un gato y vamos entre pasándole, pasándole datos hasta que la máquina finalmente ya aprende, saca un, sacamos una ecuación que nos permite diferenciarlos. Los no etiquetados podemos no decirle necesariamente que es un perro, podemos mandarle la imagen, imágenes, taca, 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 muchas. Va a llegar un momento que vamos a empezar a separarlos, por más que no tengas etiquetas, vas a empezar a ver categorías. Y el algoritmo va a poder diferenciar distintas categorías, por más que no sepa qué es, no puede no tener ni idea de qué es, pero va a saber que son distintos. Entonces ahí vos podés agarrar y decirle que sí, este es un, esta categoría es un perro, esta categoría es un gato, esta categoría es un chancho, lo que sea. Eh, después hay combinación de las mismas, podría pasarle datos etiquetados y datos no etiquetados, y que bueno, el script, por su cuenta, el algoritmo va a empezar a diferenciarlos. Y después tenés algo que es la prueba y error, o premio castigo, que se le dice, que es un complemento, en realidad, vos tenés tipo, la entrada de la etiqueta, el algoritmo que vas diseñando para esto, la predicción, y si la predicción está bien, vos le decís, estamos bien. Y si no, le decís que no y volvés para atrás. Y tenés que volver a ajustar el algoritmo para meter más variables o lo que sea que te permita separar los datos para otros lados. Otro término que aparece hace notando es el deep learning. El deep learning es, es un subset de machine learning. Es como una derivación, si se quiere, que imita más todavía la forma de pensar del cerebro humano. Porque algo que pasa en nuestro cerebro, cuando, por ejemplo, si no sé, nos hacemos una resonancia magnética nuclear y nos ponen una imagen adelante, no es que se nos prende un área del cerebro y esa área del cerebro nomás está procesando la imagen, sino que se nos prenden varias áreas del cerebro en una secuencia o al mismo tiempo, como sea. Eh, el deep learning funciona más de esa manera: es una red neuronal que puede aprender sin necesidad de tener supervisión. No necesita que le esté diciendo que es un perro o que es. Los datos no tienen que estar etiquetados, no tienen que estar estructurados y, le, y aprende por su cuenta. Eh, el Deep Learning viene evolucionando con toda la era digital, con el big data, sobre todo. Eh, voy a abrir un paréntesis acá y contar algo medio turbio que viene pasando, que bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que. Estamos haciendo algo o hablando de un tema, y al rato nos aparece una publicidad relacionada con lo que estábamos hablando, con alguna página que entramos, o por algún lugar que fuimos. Y justo me pasó uno la semana pasada, que les voy a contar porque está gracioso, no sé si gracioso o, o creepy. Eh, estaba en, en el trabajo, salgo al mediodía a comprar algo para comer, una milanesa con papas, nada muy, muy loco. Entro a tienda inglesa, que es un local allá en el Montevideo Shopping. Eh, que es un, un supermercado, que tiene muchas cosas lindas, agencia de viaje y cosas por el estilo. Salgo de la caja y enfrente a la caja que estaba había un, eh, un stand de Solanas, no sé si conocen Solanas, es un complejo vacacional si se quiere, tipo resort, con todo tipo de cosas lindas, eh, que está en Punta del Este y en otros lados. Me paré en el stand a mirar las imágenes, vino un, alguien del stand, saludé, nada más. Eh, ya fui un par de veces, así que salí del stand y como buen consumista le mandé un mensaje a mi señora que reserve Solana para dentro de un par de semanas. Le mandé un mensaje yo de texto a mi señora, no de texto, por WhatsApp a mi señora, ¿no? Mi señora llama a la dueña por teléfono de línea, porque es una abuela, no, no tiene WhatsApp ni nada de esto, y reserva para unos días dentro de dos semanas. Ta, ahí queda todo listo. Llego a casa. Abro el teléfono, Instagram, dos publicaciones Solanas. Y dije, para. O sea, <laughs> o sea, y ahí decís, ¿cómo? O sea, ¿de, de dónde? Yo no, no entré a la página de Solanas, no, no estuve googleando, no buqueé por la web, no, no metí mis datos en su página, absolutamente nada. Entonces digo, ¿leyeron mi mensaje de texto o por la localización del teléfono vieron que estaba parado? Como un zapato mirando los carteles. O sea, no, no, no se me ocurre otra opción de cómo hicieron para tener mis datos. Pero la historia no termina acá. Hoy estaba acá en la oficina, tranquilito, entre, no me no, muy tranquilo, pero bueno, estaba acá en la oficina, me suena el teléfono un número Uruguay. Atiendo, de solanas me llamaban. Para regalarme, porque saben que voy a ir, para regalarme una cena y una entrada a la Crystal Beach, que es una piscina tipo Caribe. Digo, o sea,. Eh, se están espiando, claramente. Y no, no es para asustarlos, o sea, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Pero bueno, estos algoritmos de inteligencia artificial están espiando todo lo que hacemos todo el tiempo. Y no es que estén espiando, es que van buscando patrones en lo que vamos escribiendo, en dónde entramos, qué hacemos en Instagram, en Facebook, a qué página entramos, a qué le damos like. Eh, estoy seguro que si alguien se le pasa subiendo fotos tomando cerveza, lo más probable es que te tilden de borracho y que, te, y que te empiecen a llegar publicidades de bares y de cosas por el estilo. Entonces, a eso me refiero con el big data. El deep learning evolucionó gracias a esto eh, y se tuvo que crear en cierta forma gracias a esto, porque por la cantidad de datos que hay, el machine learning ya no soporta eh, poder procesar esa cantidad de información. Acá, por ejemplo, podemos ver qué va pasando cuando tenemos más datos. En el primer caso, tenemos poquitos datos, entonces es bastante fácil crear una ecuación que nos separe lo de arriba y lo de abajo. Es, un, y es una constante, de hecho, es una recta constante ahí que nos separa dos tipos de datos. Cualquiera acá podría sacar esa ecuación. La segunda, probablemente también, teniendo más o menos los datos, podríamos todos dibujar esa recta y saber cuál es la ecuación que la define. La tercera, capaz, que en un rato también la sacamos. Ya la de abajo creo que no, yo no. A ver, no, no, capaz acá hay alguno seguro que sí, pero bueno, está. Eh, mientras más datos tenemos, la ecuación que tenemos que escribir para poder diferenciar las categorías y para que el algoritmo pueda decir qué es lo que está interpretando de los datos de entrada se hace mucho más compleja. Entonces ahí es donde viene el deep learning o la red neuronal. Básicamente, la red neuronal está compuesta de muchos, muchos algoritmos de machine learning. Es, son muchas partecitas. Y se divide en capas. Vos podés tener distintas capas, no sé, 10 capas con n cantidad de algoritmos en cada una de ellas. Hay una imagen, si empiezan a buscar un poco de inteligencia artificial y a, y a googlear y a informarse, hay una imagen que salta por ahí en la vuelta en, en, en varios sitios, que es un, una tenista que está parada en una foto, a la cual le meten, tipo la, la pasan a través de una red neuronal que procesa imágenes, y al lado tenés la salida de la misma, que son tipo, como si fueran estas salidas, son tipo 10 variables que dicen distintas cosas, y te dicen tipo que es, que es una tenista, que es mujer, que es rubia, que mide tanto, que tiene tantos años, que hay dos personas en la foto, que hay una pelota, que hay, o sea, es como que y, y cada una de esas identificaciones o textos que salen a partir de pasarlo por esa red neuronal fue agarrada por cada una de estas partecitas de la red entonces no es que tenés un algoritmo para identificar todo lo que hay en la imagen de una tenés uno que busca pelotas otro busca una raqueta de tenis otro te... o, o formas en realidad ya hoy en día uno que está entrenado para identificar ese tipo de cosas otro que identifica expresiones faciales entonces sabe si si está feliz si está enojada o lo que sea podría pasar que tenemos una red neuronal eh, no sé, por ejemplo, hoy en día, si vos vas a las, a las redes neuronales o a, los, a las APIs que hay de inteligencia artificial tipo eh, TensorFlow o cualquiera de las más usadas, eh, Amazon Machine Learning. Básicamente te exponen distintas APIs donde vos podés de decidir qué querés usar. Pero puede pasar que haya alguno que no, que hay, haya alguna propiedad que vos quieras identificar que no esté. No sé, eh, identificar si una persona está cansada o no. Entonces, ahí es donde vos tenés que empezar a entrenar un algoritmo, a crear un modelo que identifique eso. Le vas a empezar a pasar fotos. Yo uso fotos como ejemplo porque es lo más fácil de entender, ¿no? pero puede ser cualquier otra cosa. Vas a empezar a pasar fotos de gente cansada y en algún momento va a identificar cuál es el patrón en los rasgos faciales o donde sea que identifica eso y ya vas a tener entrenado ese modelo, lo agregás a la red y en la siguiente pasada de la red neuronal vas a tener si la persona está cansada o no. Eh, otro ejemplo de eso que me, me llamó la atención es un, en España, se empezó a usar el Amazon Machine Learning, una empresa empezó a usarlo para crear, la, identificar un problema en la retina que tienen los diabéticos, no me acuerdo bien cómo se llama ahora, retinopatía, no me acuerdo, una cosa así, que lo que hace es que el diabético que no es controlado le pueda estallar el ojo básicamente, no estallar pero se le revientan adentro, no sé qué cosa y puede quedar ciego. El tema es que para hacer eso necesitamos una máquina en particular y necesitamos un tipo de médico particular que sepa de ese tema que sea un retinópata, no lo te lo hace un oculista, un oftalmólogo. No, no. es una especialidad que es que una persona especializada capaz que en, unas cap en las capitales es más fácil encontrarlo, pero si te vas a un pueblito en el interior, primero no tienen ni el aparato y menos el médico capacitado. Y lo que termina pasando es que esa persona termina ciega. Eh, entonces, básicamente lo que hicieron es empezar a alimentar, un, a crear un modelo, que le empezaron a pasar imágenes de distintos estadios de la enfermedad, tipo estadio 1, 2 y 3, y le pasaron imágenes, 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 millones, hasta que en un momento... La, el, el, la red neuronal es capaz de identificar si alguien tiene o no solo con una foto. O sea, vos le pasas una foto del ojo a, a un servicio que tienen expuesto y te dice si está o no enfermo y en qué estadio de, de, de la enfermedad está. Entonces, bueno, ahí el retinópata se quedó sin trabajo. Pero bueno, está. Que se maneje, no sé. Pero bueno. Eh, las capas de una red neuronal funcionan más o menos así. Cada capa va detectando distintas partes. Por ejemplo, tenemos una primera capa que va a detectar aristas dentro de la imagen. Va a haber una raya, una línea, un círculo, algo. Después la segunda va a ir combinando las partes para detectar bocas, ojos, narices, lo que sea. Finalmente va a detectar todo lo que es una cara y, va a empezar, y puede estar detectando si la persona está triste, está feliz, está riendo, está llorando, etc. Y finalmente lo clasifica. Te iba a decir, es una persona caucásica de 30 años llorando, por ejemplo. Eh, las ventajas de Machine Learning respecto a Deep Learning, por un lado que Machine Learning eh, tenés que vos entrenarlo, o sea, tenés que agarrar, generar el algoritmo, analizar los datos, en base a analizar los datos, en realidad generas el, el algoritmo, lo modelás y finalmente tenés una salida. Eh, deep Learning no hace falta, en realidad incluís las capas que querés para evaluar y es, con eso ya modela y ya tenés las salidas. O sea, en realidad alguien lo hace, pero no somos nosotros. La realidad es que pues, hay, hay científicos en las grandes empresas dedicados a esto. En Globan tenemos, de hecho, Aldo Stockton, que es el Technical director de, de inteligencia artificial, que está en Montevideo. Si vos vas a la oficina de él, que es raro que Globan, alguien tenga oficinas, él tiene oficina, eh, vas a ver que hay unos... Unas máquinas altas así, CPUs llenas que las abrís y son todas placas de video, y de ver como 10 un al lado de otro y que están las 24 horas al palo, bueno, esas máquinas están procesando datos como loco. Están siendo entrenadas para distintos proyectos. Eh, y bueno, él es un científico de datos que se dedica a crear los algoritmos y que está salado. No como yo, que soy un cara dura que hablo del tema nomás. Está. Siguiendo. Otro beneficio es el rendimiento. Eh, básicamente el Machine Learning tiene un top en el rendimiento que está dado por la cantidad de datos que se procesan. Por ejemplo, si nosotros tenemos unos poquitos datos, es fácil crear una ecuación que nos permita categorizar o diferenciar las distintas cosas. Eh, si tenés poquitos datos, más o menos los, los podés manejar, podés crear una curva o lo que sea, lo que hablábamos antes. Cuando empezás a tener tantas variables y tantos datos, se empieza a hacer muy complejo el poder crear un algoritmo una única ecuación que te permita mediante una entrada bueno, mediante varias entradas tener una predicción que te diga esta tal cosa o esta tal otra o sea se hace muy complejo y además está la parte de performance mismo de para poder resolver esa ecuación. O sea, una vez que tenés la ecuación planteada, matemáticamente es mucho más fácil resolver muchas ecuaciones chiquitas que una ecuación gigante. O sea, ya la capacidad de cómputo también empieza a entrar en juego. Es por eso que el rendimiento de los algoritmos de deep learning es mucho mayor que los de machine learning. Eh, bueno, Marvin Minsky, que es otro padre de la inteligencia artificial, eh, dijo básicamente esto, que hasta la fecha no se diseña un ordenador que sea consciente de lo que está haciendo, pero la mayor parte del tiempo nosotros tampoco lo somos. Esta frase, si se quiere, media, media de humor. Eh, básicamente lo que dice es, uno de los miedos que hay con la inteligencia artificial, si se quiere, es que no, no tendría sentimientos, o que si tuviera que decidir cosas, es como que, no, no va a tener el lado humano. Y bueno, y ahí, como lo que dice que nosotros tampoco, muchas veces. Eh, de hecho, había un, otro ejemplo que encontré por ahí en la vuelta. Contaba. Hay una. Es una, una chica en Reino Unido que tenía un problema en una pierna. Nació con una pierna atrofiada de, de nacimiento, ¿no? Ella estuvo prácticamente en silla de rueda hasta que fue mayor de edad, cuando agarró y dijo: Me quiero cortar la pierna. Quiero que me la corten y me pongan una prótesis. Le hicieron la operación. Cuando le hicieron la operación, ella empezó a hacer deporte, empezó a correr, empezó a andar, fue a las Olimpiadas Paralímpicas, ganó, y, o sea, y, pues, terminó siendo un caso de éxito tremendo, ¿no? La cuestión es que ella un día agarró y dijo: ¿Saben qué? Quiero que me corten la otra pierna porque la pierna natural mía se cansa, la otra no. Entonces quiere que le corten la otra pierna. Entonces. Ahí hay todo un dilema, un debate ético y está metido no sé qué, qué asociación en Inglaterra y qué gente que tiene que tomar la decisión que ella ya tomó. Entonces, algo que se dice, que es más o menos relacionado con esto, si una máquina tuviera que tomar esa decisión, dice que sí de una, porque la mejora en performance para ella, primero, ella lo quiere y segundo, le mejora su performance, o sea, es como que ella va a ser mejor de lo que es. Entonces la máquina tomaría la decisión sin pensarlo, le corta la pierna pero desde el lado ético, humano, si se quiere, es como que hay un montón de gente que no lo quiere hacer. Así que bueno, ese es un poquito relacionado con esta frase. Eh, ahora hablando un poquito de la evolución de Cuba. Bueno, volviendo en el tiempo, 80s, 90s, eh, el testing era manual, completamente manual, pesado, eh, mucho proceso, mucho documento, muchas revisiones ciclos larguísimos de testing, de hecho, contando un poco K12 cuando arrancó como cuenta, cuando arrancamos a trabajar hace casi nueve años con K12, todavía trabajaba con metodología cascada y el testing era casi todo manual, y la realidad es que los ciclos de testing eran de tipo un mes, o sea, vos tenías tres meses de desarrollo, un mes de testing. Y en el medio, toda la documentación, o sea, generación de documentos, revisiones, eh, generación de documentos cuando terminaba el ciclo de testing y después arrancar todo nuevo, proceso muy cuadrado. En su momento, hace muchos años, trabajé en Motorola y también Motorola era una empresa muy estructurada por todas las normas que tiene que cumplir para ser un, una empresa que tiene satélites y cualquier cosa en la vuelta. Hoy en día ya está totalmente desmantelada, ¿no? Pero en ese momento todavía era Motorola. 2008, estoy hablando 2007. Ellos trabajaban con un B-model, algo más, como explicaron en alguna charla anterior. Igualmente era muy pesado, muy estructurado, mucho testing manual. Había algo de automatización, pero era muy poquito, porque en realidad era. El equipo de QA de por sí ya era muy grande, estamos hablando de la misma cantidad de devs que de QA y la cantidad de trabajo que había era superior a la que podía mantener el equipo de Kuwait igualmente, porque los tiempos para probar todo a mano eran imposibles. Eh, en los 90 se empezó a experimentar con automatización, empezó a aparecer alguna tool en la vuelta, no tanto como tool, eran más bien devs que se ponían a probar cosas, alguna forma de, mediante scripting, interactuar con los elementos, de, mediante las DLLs de Windows, que podés por ahí hacer clics, o podés, bueno, era algo muy rústico. En los 2000-2010 eh, se empezó a ser más robusta la automatización. Yo no diría que es tan robusta como dice ahí, pero bueno, se empezó a ser más robusta. Eh, por ejemplo, en 2005 en HP ya utilizaba una herramienta que se llamaba Windrunner, que estaba bastante buena. Hacías tipo Record and Play y después podías editar los locators de los elementos y después podías agregarle pasos, validaciones. Nada muy distinto a lo que haces hoy con Catalon. Pero bueno, ya lo, lo hacías en el 2005 con una tool de HP. Después vino UFT, había unas de Mercury, bueno, esas eran las de Mercury en realidad. Eh, había otros frameworks ahí en la vuelta, herramientas que te permitían automatizar, aunque a una escala muy chica todavía. Eh, si bien andaban bien, no era que teníamos toda una regresión gigante de 500 pruebas automatizadas, sino que como mucho tenías algunos flujos principales y eso lo probabas en cada vez que, que, que podías y no, no, no era tan, eh, eh, tan utilizado. De hecho, algo que nos pasaba mucho al principio, que creo que va a pasar en, en los siguientes años con todo lo de inteligencia artificial, es que los automatizadores estábamos mal vistos por los cuá. Eh, me pasó muchas veces de cuando era, era encima yo era, recién arrancaba, tenía que automatizar unas cosas y el cuá del equipo los cuá porque eran equipos enormes de cuá y había uno o dos automatizadores no nos querían ayudar pero y no y negado y de mirarnos mal porque decían que los íbamos a dejar sin trabajo entonces y eso en realidad no va a pasar no pasó en ese momento no va a pasar ahora y no va a pasar después lo que pasa es que van los roles van cambiando se van modificando tenemos que adaptarnos e ir aprendiendo nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar que nos hacen evolucionar. Si nos quedamos en cómo trabajábamos hace 20 años, todavía estaríamos testeando un mes y todo el día leyendo documentación y generando documentos y pasando a revisiones, cosa que hoy en metodologías ágiles no nos pasa. Es mucho más ágil, más rápido, más divertido, ponele. Bueno, del 2010 en adelante empezó a cambiar todo lo que es la escala. Integraciones, ya no, no estamos hablando de automatizar algún smoke o algo chiquito, sino que estamos empezando a hablar de automaticemos todo lo que podamos, atemos esta integración continua, probemos todo el tiempo, mandemos reporte por Slack, mandemos reporte por mail, un poco de todo lo que se ha hablado hoy, de los tipos de reportes, los tipos de testing que, que se van agregando, que hoy hay herramienta que te permite hacer, es, ha sido lo que ha evolucionado desde el 2010 a hoy. Ah, o sea, Así que es un poquito lo, lo que viene cambiando. El futuro. El futuro ahí es donde empezamos a divagar un poco, ¿no? Pero está eh, testing autónomo, machine learning y se empiezan a, a, están empezando a aparecer herramientas en el mercado que utilizan machine learning o inteligencia artificial para solucionar cosas que están bastante interesantes. Creo que lo que va a pasar es que nos van a, vamos a, a tener mucho menos carga de estar probando a mano. Sí, vamos a tener mucha más carga de análisis, de diseño, de pensar realmente cómo queremos probar. O sea, creo que el, el rol de, del cuá manual va a dejar de ser diseñar y probar y va a ser un rol mucho más analítico, mucho más de, de, de pensar cómo podemos probar mejor, qué podemos probar, qué podemos hacer para, para hacerlo mejor. Y después vamos a tener toda una parte automatizada y de inteligente que se va a encargar de realmente ir y, y automatizar y correr las pruebas y reportar y, y después nosotros vamos a ir y vamos a chequear que se haya hecho bien o, que, o las desviaciones que se encuentren. Pero no, no creo que nos va a sacar toda la parte tediosa del testing, toda la parte de correr 20.000 veces lo mismo. Eh, así que eso es un, un poco hacia a dónde vamos. Aplicaciones, les voy a mostrar algunas que están pasando ya, o sea que no, no es que ni siquiera estamos hablando ni a 5 años, ni a 10, ni a, ni a 50, son cosas que ya están apareciendo. No voy a reproducir los videos, eso después lo pueden ver en la PPT, pero por ejemplo, Applitools Tools es un ejemplo, es una herramienta, en realidad, otro paréntesis, si ustedes nos preguntaban a cualquier automatizador de los que están acá o de, del mercado si podemos automatizar pruebas de visuales, Hace dos, tres años, la respuesta era no. No. O sea, podías, pero tenías que ponerte a hacer chanchada levantando cosas del CSS y había alguna chanchada que podrías haber hecho por ahí, pero. O alguna herramienta que te saque screenshot y te compare. No, no, no. No era algo viable. Applitools es una herramienta que nace para eso. Eh, básicamente es una herramienta paga que lo que te permite hacer, lo que hace casi que por su cuenta en realidad, es agarra, eh, podés integrarla por ejemplo con un framework estándar, con Java y Selenium, y lo único que haces es agregar una línea donde querés hacer un chequeo visual, que es tipo ice.check, una cosa por el estilo, si no era eso era ice.c o lo que sea, que lo que hace es tomar un screenshot y lo va guardando. Y va, vos vas ejecutando tus pruebas todos los días, bla, bla, bla. En algún momento aparece una diferencia. Cuando aparece una diferencia, la tool te dice automáticamente: no sé, este combo se corrió para allá, esto está de otro color, esto cambió, este dato está mal, o lo que sea. Otra de las cosas que tiene es que vos podés decirle: tipo, una vez que aparece eso, puedes decirle que es un error conocido, puedes decirle que es un update, tipo, le enseñás, le decís: no, para, esto cambió, pero ahora está bien. Listo, le das update y automáticamente ya lo actualiza, ya no lo va a chequear, pero automáticamente identifica también que hubo un cambio entre versión y versión de la aplicación. Entonces, si vos corres de nuevo la versión anterior, también la va a identificar y te va a decir que estás corriendo respecto a una versión anterior. Otras cosas que, que te hace también del estilo. Es, bueno, sí, eso, el chequeo de los campos, chequeo de diferencias. Podés decirle qué zonas sí van a ser aleatorias. Puede haber una fecha, que obviamente no es que esté mal, es que la fecha cambió. Y podés decirle esta parte es la no le des pelota. Eh, pero, bueno, es una herramienta muy, muy, muy fácil de usar, que te genera un reporte que está bastante bueno, que podés, no, no lo puse, pero después si le dan play, anda. Eh, que te muestra y te dice, por ejemplo, la imagen que estaba, la que viene y te marca dónde están los errores. O sea, y otra cosa que puedes hacer es ejecutar esto contra distintos browsers, distintos dispositivos móviles, o sea, cualquier prueba que podamos hacer con Selenium o con Appium, que hablaban hoy, eh, vos podés agregar esta librería y tranquilamente estar haciendo chequeos visuales y ver que no se esté partiendo en ninguna versión de ningún sistema operativo o de un dispositivo especial, cómo se ve. Así que está bastante interesante. Eh, C-Lights for QA, esta es otra herramienta que está bastante buena, que básicamente lo que hace es, hace un análisis bastante inteligente de la cobertura del testing en el, a nivel código. Eh, yo lo veo muy similar a un sonar cube, pero más pensado en QA. Eh, básicamente lo que haces es vos agarrás tu suite automatizada, la podés ejecutar y con la ejecución de tu suite automatizada... O, o, o podés probar a mano. incluso, esto te genera un reporte de qué partes del código se están ejercitando y cuánto estás cubriendo. Entonces, podés saber realmente tus pruebas, qué tan efectivas están siendo a nivel código. Si estás yendo, estás probando todo o estás probando la mitad del código. Capaz que uno piensa desde el lado de CUA que te ves todo cubierto y en realidad, cuando vas el código, estás probando la mitad de las cosas. Entonces, esto te permite también ir un poquito más profundo y poder probar más. Chatbot. Esto es, no es una tool, es un proyecto interno en Globand, interno, no, es, es para un cliente en realidad. Eh, un equipo de India tenía que probar un, un chatbot de un, un cliente X, que no sé ni siquiera cuál es, y arrancaron probándolo a mano hasta que se aburrieron y un día dijeron: Bueno, se la pasaban todo el día chateando con un bot, era un embole. Dijeron, está, esto lo puedo a probar a automatizado y hacer algo de machine learning. Entonces empezaron a entregar un algoritmo para esto. Y hoy en día tenés dos bots chateando entre sí básicamente y uno lo está probando al otro. Eh, esto lo hizo un team en India. Anaga es la la, la o el líder. No, la verdad que no sé el género. Eh, no importa tampoco. Eh, Qué bueno que está a cargo de esto y la verdad que estuvo bastante bueno. O sea, se hace. Es otro paso más. Otro caso interno, este es el iMate o iMate. Este es un proyecto que estamos trabajando con algunos compañeros en, en Montevideo. Eh, la idea es armar una herramienta de inteligencia artificial que nos ayude con el mantenimiento de lo que son pruebas automatizadas usando Java y Selenium. Eh, básicamente lo que hace es una librería que se agrega a un proyecto estándar, cualquier proyecto que sea Java, Selenium, use PageObject y Page factory podría integrarse, se agrega una dependencia y con esa dependencia lo que se hace es, se te provee una anotación, esa notación se agrega en las, en las distintas páginas de la aplicación, página, estoy hablando del modelado desde el lado de, del código automatizado, eh, que lo que hace es mantenimiento automático y en realidad y darse cuenta de cosas. Voy a explicar un poquito qué. Por ejemplo, si nosotros tenemos que una aplicación tiene un identificador en un login name del ID del elemento, siempre el problema que tenemos en automatización es que si mañana sacan una versión nueva y le ponen nombre en lugar de name, se rompe el identificador, se rompen todas las pruebas automáticas que tienen que interactuar con ese elemento. El patrón object permite tener centralizado en un lugar, pero igual tenés que ir, a actualizar, recompilar y tenés que ir y hacerlo a mano. Si pasa en un elemento no pasa nada, si pasa en la mitad de los elementos de tu aplicación, capaz que perdés dos semanas haciendo mantenimiento de algo que estaban dando. El AIMate, o el AI-Mate, como nos gusta decirle, básicamente lo que hace es, agregando esa anotación, la primera vez que se ejecute esta prueba después de agregar la anotación, va a ir levantando elemento por elemento de cada uno de los que tengas que utilizar, va a generar un, automáticamente un montón de locators aleatorios, o sea, formas distintas de identificar ese elemento, genera un JSON y los guarda todos. En, la idea por ahora es en un JSON con todos los elementos de la pantalla y, en realidad, con los elementos y los identificadores alternativos. Entonces, si hay un cambio en la aplicación, viene una versión nueva y cambió el identificador por otro, lo que va a hacer es cuando llegue el Page Factory a tratar de levantar el elemento y no lo encuentre, va a ir a la lista de alternativos y lo va a buscar por todos los alternativos. Una vez que encuentre el alternativo, va a utilizar ese y va a continuar la prueba automáticamente, va a actualizar toda la lista de elementos, de identificadores. Y también, cuando termine de correr, va a modificar la clase principal donde está la, el, el, el elemento que ahora está mal y va a recompilar el código. O sea, es una forma de hacer mantenimiento automático. O sea, en lugar de tener toda esta carga que siempre tenemos, de estar actualizando todo, se haría solo. Una siguiente versión, ahí ya metería en Machine Learning, porque hasta acá en realidad es un motor de reglas. Es un, básicamente un árbol de decisión que dice: hace esto, si no, esto, esto lo que va a hacer es empezar a aprender las diferencias que va a haber entre las distintas versiones, va a aprender a identificar los cambios de versiones de aplicación, y si ejecutamos en un ambiente u otro, sería capaz de identificar qué versión está instalada y qué elementos tiene que utilizar, qué identificador tiene que utilizar. Entonces, ahí también nos salva el hecho de tener que tener varias versiones del código para probar una aplicación en distintos ambientes. O sea, directamente el, el AI Mate se encargaría de y utilizar distintas versiones de locators en distintas versiones de la aplicación TestCraft que es una herramienta paga esta la agregué solo para decir que es muy similar a lo que estamos haciendo con el AI mate es una herramienta que te permite automatizar con Selenium sin tener que escribir código Básicamente lo que hace es un record and play de lo que vos estés haciendo, te genera el código automáticamente, por cada elemento te genera un montón de identificadores y te permite editarlos de, de distintas maneras, O sea, agarrar y decir cuáles querés usar, cuáles no, cuáles son prioritarios. Eh, le agregué solo para decir que es similar al anterior, pero es algo pago que está en el mercado. Lo otro es algo interno que podríamos atarlo en cualquier momento, cualquier proyecto de los que tenemos hoy en día y que trabaje con Java. Aunque en un futuro podría agregarse, agregar, crear una librería para cada uno de los lenguajes usando el mismo criterio. Así que bueno, eh, eso es un poco toda la charla. No, no los aburro más. Y no sé si tienen preguntas. ¿Alguien? Tiene paga y tiene libre. <laughs> la libre obviamente está recontralimitada, la paga tiene mucha cosa. La verdad, no me fijé. Solo me fijé porque era parecido a lo que estábamos haciendo. Pero no, seguramente hay alguna versión. Mira, por ejemplo, Catalon pasa también que tenés la versión paga que está muy buena, que está muy completa, de la que hablaba Johnny hoy. Y tenés la versión libre que es, te permite usarlo, te permite que ande, pero por ejemplo no te genera reportes. O sea, la mitad de las cosas no las tenés. Así que Testcraft seguramente es algo parecido. Te deben dar una versión que más o menos anda y para que te endulces y después te cobran. sobre iMate eh, dijiste que la aplicación lo que hace es guardar locators por cada uno de los elementos eh, cuando el proyecto empieza a crecer mucho se me ocurre que esa cantidad de información crece muy, muy rápido digamos eh, se nota algún tipo de detrimento en la performance y si lo, lo... Bien. sí es una buena pregunta de hecho hay funcionalidades para eso o sea en realidad la, la, la herramienta es, no es más que una librería que se agrega al proyecto, o sea, es indetectable para cualquiera que lo esté usando en, en primera instancia. Lo que te genera básicamente es un, un JSON donde están todos los elementos. Queremos usar una base no relacional cuando ya se empieza a ser muy grande para, por temas de performance justamente. Y otra de las cosas que queremos agregar. En realidad es un archivo de configuración, eso todavía ni siquiera está. Está toda la primera parte, pero el archivo de configuración no está. Que básicamente lo que dice es si quiero hacer el análisis cada vez que ejecuto, que el análisis cada vez que ejecuto es cada vez que voy al el elemento, actualizo todas las cosas, o si lo hago solamente cuando encuentro una, una diferencia, o si lo hago a demanda, tipo quiero hacerlo ahora en la próxima ejecución, cambias la property, ejecutás y esa siguiente vez se encarga de levantar todo. Y ahí seguro va a demorar más, va a haber un deterioro en la performance, porque obviamente está levantando el DOM completo, está cargando, generando identificadores atrás, o sea, está interactuando mucho más con el browser, pero no se va a hacer en cada ejecución. En la ejecución normal no, no va a estar haciendo eso, lo va a hacer solamente si no lo encuentra y con el que no encuentra. Pero bueno, eh, también es algo configurable en realidad. Entonces. Eh... Vas, eh, dijiste, todavía no está implementado, pero piensan eh, que por ahí podrían utilizarse bases de datos no relacionales para, para cuando estén sí. manejando mucho, mucho volumen de datos. Sí, o sea, hasta ahora lo que, se, lo que está implementado es la anotación, eh, toda esa parte ya está resuelta, el generador de identificadores ya está implementado también, el almacenador también, lo que está faltando es meterle bastante más cabeza a, a qué va a pasar cuando esto empiece a, a, a crecer, digamos. Pero bueno, es una iniciativa que, que, que está bastante copada. Eh, yo te quería preguntar por ahí eh, algunos tips como para cuando necesitamos o queremos implementar alguna herramienta que, que sea paga, y obviamente en el equipo nos van a pedir eh, el, el por qué, si por ahí hay herramientas que no son pagas, siendo que por ahí uno no, no conoce la herramienta que que es paga, porque, bueno, para, para usarla hay que pagar, ¿no? ¿Qué, qué podríamos eh, argumentar como para solicitar ese tipo de herramientas? Bien. Por lo general, el principal argumento es que no lo puedo hacer con ninguna otra. ¿no? O, o es tratar de explicar bien cuál es el beneficio de esa herramienta respecto a otra. En general, la mayoría de nosotros en Gloan vamos para todo lo open source. O sea, es raro que vayamos a optar ir por algo pago, pero puede pasar por un cliente, como está pasando ahora con K12 y Catalon, y que, que, que es paga y, bueno, y compró la licencia. O sea, generalmente la, el, el tema del pago no va a venir por el lado del cliente. Eh, aunque puede pasar que lo necesitemos. Por ejemplo, en, en otra cuenta que tengo, que es loves.com, si bien estamos usando APION para todo lo que es automatización móvil, una de las cosas que tiene es que necesitamos tener montones de dispositivos y necesitamos tener tipo browser stack o labs, alguno de esos para que nos provean una granja de dispositivos. Eh, podríamos tenerlo, implementarlo local y hacer alguna chanchada con Selenium Grid, pero no tendría mucho sentido y saldría más caro quizá que pagar la, la, la licencia. Y bueno, ahí también es ir con los argumentos de por qué necesitamos esa herramienta, cuál es el beneficio. Si es un blocker, es más fácil todavía. Ahora, si no es un blocker, bueno, ta, hay que argumentar bien... Cuáles son las opciones y cuál es la que te conviene usar. O la que querés. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Bien, esta fue la última charla. Damos por finalizado el día. Por favor, recuerden dejar feedback. Eso va a quedar igual abierto, así que pueden dejarlo en cualquier momento. Y finalizamos con la transmisión online. Mañana sí, no tenemos transmisión. Era mañana, no hoy, como dijimos ayer. Así que nada, lamentablemente no podemos transmitir mañana, pero vamos a subir el video. Igual se va a grabar para los que quieran ver después. O todas las charlas que vieron todos estos días. ¿Sí? No se vayan los que están acá, por favor. Vamos a continuar ahora con los sorteos. Eh, Continuamos con el mentir.